Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un directo más de Cheetah31Gamer, bienvenidos al Pro Evolution Soccer 2019, bienvenidos a los 11 vs 11 de cada viernes chavales, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, un saludo para todos, perdonad por la tardanza, vale, no hemos pasado 8 minutos del horario que teníamos previsto, pero bueno, ya estamos aquí chicos. De todas formas, ya sabéis que esto, mientras vaya entrando la gente y demás, pues no estaremos on fire, así que pues tengan paciencia, ¿vale? Es viernes, mañana es fiesta, fin de semana, así que nada, tranquilícense y disfruten del directo. No olviden dejar su like, si son nuevos suscríbanse al canal, que arrancamos. Saludo para Brandon Varela, para Johnny Écija, Johnny Astigi. Saludo para Johnny y dale recuerdos a tu pareja, ¿vale, Johnny? Un saludazo para Alex Ejecutor, para MR Mandrake, para Bolox. Buenas noches, saludo también para Satanás. Tenemos por aquí también a Isma, buenas noches, bienvenido. Saludo para Juan Gamer. Saludo para SinTV, para DJ Capi, para PS4 Garrido, Diego Tuco, Carolina, todos los que habéis pasado y habéis dejado ese like, muchas gracias. Bienvenido Javier Bahamondes, ¿qué tal chita? Saludos, mem. Saludos para Lisostor, buenas noches. Bienvenido familia, un saludazo. Vamos a ir montando la sala, ¿vale? ¿Qué pasa, Satanás? Grande. ¿Cómo estáis, brothers? Así que nada, comenzamos. Vamos a poner algo de música, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Ponemos musiquita o qué? Vamos a poner música o algo, a ver, un momentito. Buenas noches, saludos, la cámara, Tete. Ahora enseguida la ponemos, chicos. Bueno, un momentito. Pom 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 pom. Vale, vamos a lo que era, ¿dónde era? Ah. Vestíbulo de juego, ¿no? Era aquí, vestíbulo de juego. Vamos a ir arrancando, chicos. Saludos, Mr. Mandrake. Bueno, chicos, vamos a esperar que vaya entrando la gente. Vamos a poner leyendas para que todo el mundo, pues eso, que quiera entrar con su leyenda, que entre, ¿vale? Para pasar un rato entretenido. Espero que haya educación. Y, chavales, cuando dice una persona que va a cogerse un jugador porque no tiene leyenda o tal, por favor, vamos a intentar en la medida de lo posible respetarnos todos. Que no suceda lo de la semana pasada, ¿no? O si no, intentar entre todos, pues sacar una idea mejor para que todo el mundo, pues, una vez cojan unos los delanteros y luego cojan otros los defensas, para que todo haya fluido y que todo el mundo tenga la oportunidad de cogerse, pues, a Messi o a Salah o a quien le dé la gana, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a hacerlo civilizadamente, respetando, y que esto se convierta en una buena onda de cada viernes. Y pasaremos un buen rato, tío. Y que sea, pues eso, que cada viernes sepáis que en el canal de Cheetah venís a pasar un buen rato y venimos a jugar un rato a Pro Evolution Soccer, ¿vale? Como si fuéramos, como bien dice el título, a divertirnos como niños. Yo, cuando más me he divertido jugando al fútbol, es cuando era un niño. Y esa esencia no hay que perderla, chicos. Así que nada, vamos a... Entramos en la sala England, ¿vale? Sala England. Saludos para Diego Tuco, saludos para Isma. Saludos, buenas noches. Sala servidor England. Vamos a la sala England 3, que no hay nadie, está vacía. Y creamos la sala de juego. Vale, sala Cheetah 31, capacidad ta ta ta, jugador leyenda ponemos que sí, cualquier jugador no, selecciona portero no. Portero que lo coja automáticamente la máquina, seguridad vamos a poner la contraseña.
que todos ya sabemos. Damos a continuar. Nivel del partido lo ponemos en nivel leyenda. Vamos a ponerlo en 12 minutitos. Lesiones no. El balón, vamos a poner un balón un poco que se vea bastante. Vamos a dejar el Merlin. El corto. La prórroga sí, penalti sí. Instituciones ponemos que no, porque como no se pueden hacer sustituciones. Es que mi leyenda no la tengo subida, chicos. Entonces es una tontería ponerla, tío, porque ya bastante pena doy como para jugar con un paquete, tío. Jugador real. Yo voy a jugar con un jugador real. Quien quiera jugar con su leyenda, que juegue con su leyenda. O... sí. A lo mejor luego juego con el jugador leyenda, ya veremos. Bueno, pues ya tenemos la sala montada, ¿vale? Ahora hay que esperar pues que la gente vaya entrando, ¿vale? Y Burgi y la Curiana, pues entrarán después, supongo. A ver si me mandan un mensaje. Seguramente, pues Ryler estará pues terminando de cenar, acostando a la niña, todas estas cosas que tiene por los cabezas de familia. Saludos para Jason, muy buena chita. Saludos, Jason. Saludazo para ti también, crack. Y nada, chicos, pues ir entrando, ¿vale? Vamos a entrando. ¡Hombre! ¡Nico Beta! ¡Saludazo, bro! Tío, te veo con el logotipo ese y te noto raro, tío. Un saludo, otro grande, Nico Beta. ¡Uruguayo! Nico, acostúmbrate que cuando hagas un directo, la miniatura, tío, la miniatura, cámbiala, porque la gente se pensaría a lo mejor que está jugando Red Dead. Y hay muchos a lo mejor que no han entrado porque, no sé, a lo mejor no les gustaba ese, pero... no sé si te has dado cuenta, tenés la miniatura del Red Dead en tu directo de Shadow of the Colossus. Buenas chitas, enhorabuena por los 4.000 suscriptores, saludos. Muchas gracias, Perfel. Saludo para ti, tocayo. Buenas noches, bienvenido al canal. Bueno, chicos, pues vamos a... nah, hoy está paradito la cosa, A ver si la gente va entrando. Ya tenemos a Johnny Écija adentro. Vamos a ver quién más gente hay. Johnny Écija, Armando Taichini y yo. Vamos a ver si entran. ¿Quiénes van a ser los compañeros? Vamos a ver, Mr. Mantraque. Vamos a ver la gente que entra. Y nos reunimos y vemos cómo lo hacemos. Si es que me salió dos directos, uno con Shadow y el otro con el miniatura del Red. Me troleó. Pues no sé cómo sería hacerlo, tío. Chita, si no quieres que te quiten tu jugador, pon 6 versus 6. Sí, eso lo estuvimos hablando la otra vez. Podríamos jugar eso, un 6 versus 6. Los 6 en un lado, que cojan las 6 jugadores de arriba, y la máquina que coja automáticamente los de abajo. Estaría bien, también. Es buena idea. Yo todo lo que sea buenas ideas, chicos, la podemos transmitir y probar, a ver qué tal. ¿Alguien de aquí que juegue desde América del Sur para poder jugar cooperativos en MyClub algún momento? Ayer te quería agregar Chita, pero no encontraba. Ahora veo que es Chita 31 y yo ponía 33. Claro, así no me vas a encontrar en la vida. No pasa nada. No sé si está Diego Tuco por aquí. Le quitaste 2 años. No, no, y tengo 42, Eso de cuando me hice, eso de cuando me hice la cuenta. Saludos para la rúbrica. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, pues aquí estoy. Chita, yo no puedo, dice Isma. No pasa nada. ¿Qué sala es, Chita? Hostia, la England. La England, la England, England 3 y la sala Chita 31. Al 42, darle la vuelta, 24.
Bueno, pues sí, más cuando se pueda, hombre. Lo que pasa es que con lo de la Elite no podéis jugar en el Versus 11. Creo que no se puede. Hasta el momento, creo, ¿eh? Brandon Genio. Bueno, somos 5, chicos. Está la sala parada, ¿eh? 30 personas y solo 5 participantes. Venga, no sean perezosos, que empezamos. Estoy dentro, dice Rúbrica. Vale, pues nada, a ver si por lo menos somos... Yo qué sé. 12 y jugamos 6 para 6. De momento. Luego yo sé que va entrando la gente va entrando. Y poco a poco. Yo ahora que termine el partido, ¿vale, Satanás? Aquí estamos, ¿vale? Vosotros tomaros vuestro tiempo, ¿eh? No, vosotros tranquilos, ¿eh? Hoy está la gente en cooperativos con los GPS. Ya lo sé. Ay, los GPS. Los GPS. Yo, mira, tengo 25.000. Vamos a hacer... Hostia, sería... Sería salir y... Iba a deciros, chavales, de tirar una tirada. A ver si me salía a un jugador. No sé. ¿Queréis que deshaga el grupo y tiramos una tirada en la caja? Dice, yo no puedo ingresar a la sala porque soy de Chile. Es una pena, tío. Hola, Leo. Dice, viste, vendrá que sí, Chita. Voy a deshacer la sala en lo que llega la gente, ¿vale? Y la creamos en un momento. Vamos a hacer una tirada. Pues a ver si viene la gente, tío. En lo que venga la gente, chicos, pues comenzamos. Adriano Celestano. Vamos a ver. En línea. O Gullit. Gullit no está, ¿no? Creo que estaba Toldo. Yuri Yorkaev, Adriano. Y el otro no me acuerdo quién era el otro. ¿El Recoba puede ser? Ah, Willy sí está. Vale, Yorkaev, está Cambiaso, Adriano, Recoba. Ese es Recoba, ¿no? Y Maldini. A ver, vamos a ver los que están. Maldini, Gullit. Hostia, Gullit. Pavel Nedved. También era muy bueno, Nedved, tío. Adriano, Zanetti. Y Recoba. Por aquí tenemos a Yorkaev y Toldo. Tío, Toldo era buen portero, Cambiaso, Samuel. Hostia, Samuel, tío. Eso era una puta máquina, Samuel. Y Stankovic. Muy buen futbolista Stankovic, Bueno, vamos a ver. Seguro que me sale una mierda. Como siempre. Vamos a pegar una tirada. Es mal gastar 25.000 GPs, tío. Pero bueno, vamos a probar, venga. El chino le recoba. De momento, una oro. ¿Este quién es? ¿Pavlinka? ¿Este quién es? ¿Este es un leyenda? Pavlinka, este no sé quién es. Portero, 80 años. 80 años, no, 80. ¿Esto es una leyenda o no? Años. Es que ponía leyenda. Bueno, pues ya está. ¡80 tacos que le he puesto! Ah, han jugado sin equipo. Me ha tocado la mierda de las mierdas.
salir fuera. Creamos la sala, chicos. ¿Cuántos habéis por ahí preparados ya? Te tocó cacas. Caca a la vaca. Bueno, para traerme el agua y el botijo y todas esas cosas, viene bien, ¿eh? Bueno, basura no, tengo muchas bolas negras, ¿eh? A ver si esta semana pues viene alguno bueno. Y con las monedas que nos están dando esta semanica, que nos van a dar 600, creo que mañana vienen 600 monedas. Vamos a entrar en la sala 1. Acordado, sala 1, England. Entramos sala 3, 1, 3 y la sala chita 31 aquí, ¿vale? Vamos a dar la bienvenida. A mí me tocó Gullit. Pues qué suerte la tuya. Bienvenido Jesús. Saludazo. Vale, ponemos contraseña. Ya sabéis cuál la es. Estáis viendo en pantalla. Ponemos cadete, ¿no? Leyenda. 12 minutos. Lesiones, no. Me gusta este. Este está chulo, ¿eh? Este es del año pasado, creo. Corto, prórroga, sí, sí. Sustituciones, no. Venga, chicos, vamos. Jugador real. Vamos entrando. Venga, si somos por lo menos, yo qué sé, 12. Con 12 ya podemos entrar. Ya podemos jugar algún partidito, ¿eh? 6 para 6. Saludos para Flipadito, muy buenas, bienvenido. Saludos, crack. Vale, tenemos a Johnny Écija, ya somos dos. Saludos también para ti, Flipadito, grande. Saludos, amigos. ¿Dónde anda Maestro? Pues no lo sé. Maestro también es de los que suele venir en los directos estos. Pero no sé, la gente pues está ocupada o tiene otros menesteres. Es lo que pasa. Lo que sí que voy a ponerles, creo que no tenemos la voz de... Digo, no tengo la voz, ¿eh? Ahora sí. Vale, aquí tenemos otro ahí. Ya somos cuatro, chicos. Buenas noches, Inma. Buenas noches, me mola tu música, dice Inma Luna Serrano. Bueno, musiquita de acción, que le pongo de fondo. Saludos para Mónica Bella, saludos para Oscar Aibar. Saludos, Satanás, de nuevo, ya estoy dentro. Venga, chicos, somos cuatro, ¿eh? Nada más que cuatro. No hay nadie más que quiera jugar. Pues esperaremos, esperaremos. Venga, animaros, chicos. Saludos para Mabe. Bienvenido, Mabe. Saludazo, crack. Dice Inma cuando se te suscriben. No entiendo. Ah, me mola tu música cuando se te suscriben. Ah, vale. La de Hell, ayúdame. Es buena, ¿eh? Esa canción es muy buena. Venga, ya tenemos otro aquí dentro. ¿Cuántos somos ya? A ver. Tenemos a Rubio, a Satanás, a Canté. No sé quién hay más por aquí. De momento somos 5. Dice, deberías bajarte la Lite, chita, para jugar con nosotros. Yo con este no puedo jugar contra la gente de que tiene la Lite, Mandrake. Pues lo tendré en cuenta, para jugarlo entre semana. Me parece buena idea también, me dice Mandrake. Con la Lite podemos jugar. Puedo jugar con gente de Latinoamérica, ¿no? O con la gente que no tiene el juego completo, pues, ¿no?
Somos 6. Joder, pero es que la otra vez habíamos 22 tíos. Es lo que decís, claro, que también ha salido la Lite, ha salido lo de los GP, la gente está pues a otras cosas. Son navidades, o sea, estamos en fechas también. Vale, Mr. Mendoza, que lo tendremos en cuenta, me bajaré. O sea, yo con la Elite, pero yo con este juego puedo jugar contra vosotros, un 3 vs 3, por ejemplo. No hace falta que yo me baje la Elite, ¿no? Todos están llevando agua para su molino. Bueno, a mí eso no me preocupa, ¿eh? Lo de los GP. No me preocupa. No me obsesionan esas cosas. Yo juego los viernes con vosotros y si juego entre semanas yo solito en la oscuridad. Me gusta, pues eso. Mis partiditos, soy muy malo. No es que soy muy malo. Por lo visto, me parece que doy con los mejores del pro. Porque yo juego con equipos de 5 estrellas. Juego con mis equipos top. Entonces me encuentro con cada dinosaurio por ahí que no veas. Tú puedes jugar chita con todos los de Europa. Hola, Lucía, guapísima. Hoy es el día de los inocentes. Sí. Ah, vale, vale. Yo es que no sé, no entiendo cómo va lo de las búsquedas y todas estas cosas. Bueno, somos 6, chicos. Venga, no sé si Burgi también iba a entrar. A ver, voy a mandar un mensaje a Burgi. Y Ryler, o sea, si empieza a venir la gente. Un saludo para Mr. Seal. Saludos, chita, saludos, máquina. Vamos a ver, voy a... ¿Ha entrado alguien otra vez? Ha entrado alguien. Ya me arreglaron lo del internet. Madre mía, cómo estáis con el internet por allá, ¿no? Mónica está igual que tú. Venga, ya, chicos, 38 suscriptores, 68 espectadores. No olviden dejar un buen like. Y si son nuevos, no olviden suscribirse en el canal. Estaremos... En audio, no sé si entrará Ryler. Creo que sí, no sé si lo compartió él por su comunidad. Creo que sí lo compartió por su comunidad. Dice, dile que se unan a tu audio, chita. Ah, vale, mira, estoy invitando a Burgi. Vamos a invitar a Burgi, un momentito. Tenemos a Burgi aquí. Voy a crear un grupo. Yo he recogido 100.000 GPs en cooperativo. Saludo para Sico83. Bienvenido. Vale, invitamos a Burgi. Vamos a invitarle también a la sala. ¿Y cuántos somos ya? Somos 7. Somos 7. Burgi 8. ¡Pollao! ¿Eh? ¿Qué pasa, Rodolfo? Buenas noches. Ah, ¿qué todos? Estás con tus colegas. Ay, te he invitado ya también para que entres en la sala. Ya, entro. Mañana no te duermas. ¿Mañana de qué? Si yo no voy mañana. Bueno, qué cabeza es, tío. Vaya, vaya. No puedo. No puedo. Dile a Burgi que me salude, dice Johnny Écija. Hola, Johnny, ¿qué tal? Saludo para Oscar, Aibar, en cooperativo. Hoy me tocó uno que hacía los goles en contra, me volvió loco. Bueno, esos son... hay muchos. Muy buenas padres a todos, muy buenas a todos. Ese gran Burgi. Lucía, guapa. Bueno, somos... Muy buenas. Somos 7 ya, ¿eh? Podríamos hacer una cosa, chicos. Podríamos jugar, ahora, ¿no? Somos 7. Quito lo de la 8 ahora mismo. Mira, con 12 podemos jugar 6 en un equipo y 6 en otro. Y todos cogemos la parte de arriba. La defensa se la dejamos a la máquina. Burgi alias Dembélé. Sí, sobre todo con el color. Hola, Burgi, te saluda Mónica Bella. Hola, Mónica guapa, ¿qué tal? Dile a Burgi que me salude. Burgi está leyendo, seguramente él está en el chat, ¿no? ¡Brandon! ¡Fenómeno! ¿Qué dices, Brandon? Yo te...
Chita alias Messi. Bueno, somos 8, chicos. Venga, nos faltan 8, 9, 10, 11, 12. Con 4 más, ya jugamos. Así que nada, uniros, chicos. Vamos a ver. O podemos jugar 4 y 4 ahora mismo. ¿Os parece? ¿Jugamos 4 y 4 o qué? ¿4 versus 4? Venga, vamos a darle, vamos a jugar, tío. Por ejemplo, vamos a ver. Venga, 4 conmigo, yo y Burgi en un lado y dos más. Y otros 4 en el otro lado, venga. Vamos a comenzar partido, chicos. Y ya la gente que vaya entrando, pues... pues que se vayan uniendo, tío. Caspabilen. Vamos a jugar un Barça-Madrid, ¿vale? Dice, porque yo lo dije que te mandé carbón, porque tú querías dar carbón a todos. Carboncito. A mí me encanta el carbón dulce, ¿eh? Venga, chicos, dadle a comenzar el partido. Bueno, ya se va a acabar el tiempo. Derecha, ¿no? Sí, yo derecha. Venga, hay 4 aquí y otros 4 allá, chavales. Vale, hay dos que están despistados todavía. Vale, Armando Tacchini. Y falta uno para nosotros. Ahí estamos, Brando. Vamos a patear un poquito, a ver. Bueno, a ver cómo se nos da, porque últimamente no toco balón. Al final. Bueno, al final sí. ¿Qué? Sí, al final sí, hemos jugado tú y yo. Venga, vamos. 4x4, chicos. Recuerda a los menores, esas palabrotas. Venga, sí, a veces se me va la bola. Venga, vamos a coger el Barça. No sé si lo he dicho por mí. Vale, yo el Barça. Voy a coger a Messi, ¿vale? Somos 4, tío. O sea que... cogeros cualquiera. Yo voy a cogerme a Messi. Yo Dembele. Habría que coger a alguien del medio campo, Burgi. ¿Sabes? Para repartir balones. Para repartir balones. Bueno, a ver quién somos. Pues uno que se coja... A ver, no sé. Espérate un momento. Vamos a cambiar la formación. Bueno, no. Hacho. Está bonito el Piqué y el otro. Piqué, pero que pinta ver mal en ahí. No quiera él. Hombre, pues un Titi está bien, ¿eh? Vale, vamos a ver. Arthur. Bueno, Arthur lo podemos... Jordi Alba, ¿qué hace aquí? Madre mía, Jordi Alba. ¿Aló? Yo no sé. Yo cojo Dembele, ¿eh? Y otro que coja Coutinho. Coutinho, media punta, voy a ponerlo ahí. Media punta. Y Sergio Busqué de medio centro defensivo. Y nada, pues el resto así. Vamos allá. Vale, yo me cojo a Messi. A ver quién se coja a Coutinho. Uno, que coja a alguien a Coutinho. Nada, igual, pues nada, porque la máquina. Vamos, eso, like, compartir el directo. Nos están suscritos, suscríbete al contenido. Ahí está. Si quieren donar, ahí tienen también el canal de las donaciones. Vale, ahí estamos, chicos. Pues 4x4 también estamos. Buenas, Chita, y a todos. Hombre, la gran Mary Gamer. Bienvenida, Mary. Buenas. Hola, Chita. David, ¿cómo estamos? David Amaya. Un saludazo, cracks. Solo para Arcángel. A Recoba, Adriano, Stankovic, Cambiaso, Toldo, Zanetti y Maldini. Las leyendas que han llegado esta semana. No. Pues nada, chicos, los que quieran unirse, pues a la finalización del partido. Pues yo creo que. Me ha tocado. ¿Quién? El Coutinho. ¿Coutinho? Sí. Pues te parece poco, hijo, Coutinho. Digo, bueno, me ha echado una vez, Coutinho me ha tocado. Y luego tengo al central de la Juventus. También me tocó. Es el que no me acordaba, era ese. A Chiellini. Sí. Ojo con el... Hostia, ese... A ver... El Can, ese quién es. Vaya pedazo pavo, ¿no? ¿Can?
No, de nombre se llama Khan. A ver si. ¡Mira! Mira, ¿qué dices? Está bien, ¿no? Te la tenía que dar a este, pero he dudado si estabas en fuera de juego, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? ¡Saludos, Ryler! Pues yo creo que 4x4 está bien, ¿eh? Sí, pero... Bien. Bueno, pues la máquina es la que defiende, Burgi. Ahí no hay carta. Yo creo 6x6 o 4x4 o 5x5 es lo idóneo, tío. Porque se cogen, es que se cogen los de arriba, no. Se cogen los de arriba y los de abajo automático, tío. Y creo que es la mejor opción. Pues Rayleigh, pues acabo de empezar. Y estamos jugando 4x4 y va brutal, No sé, yo lo veo menos jaleo. A ver, si viene más gente, pues lógicamente se entra más gente. Vámonos. Vámonos. Hostia, qué grande ese, ¿no? Mira aquí, mira aquí. Leo, 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 Leo. Vamos a meterla. Hostia, pero ¿quién es ese? Es el Satanás, ¿Quién es? Hostia, qué pedazo, tío, ¿no? A ver, es el leyenda. Vale, buena batalla de gallos. Saludo. Es un gigante. Ya ves. Lárgame, Cristo. Vamos, chicos, la máquina. Recibe el balón. A ver qué bien sacó el disparo. Porque ha fallado ahí. Ha fallado, pero por muy poco. Fíjate el disparo tan. Hemos tenido nosotros otra, Hay que tocar, chicos. No sé con quién. ¿Quién está jugando con nosotros? ¿El Johnny Ecija? Vamos a tocar, nosotros también podemos tocar, Qué grande. Pues es que no vea. Va a hacer. Trata de colarla entre la defensa. ¡Oh! Era buen pase ese, Aparece para alejar el peligro. Me parece una jirafa, Ese. Madre mía. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Johnny! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Burgi! ¡Vamos! ¡Falla eso, tío! ¿Cómo falla eso? Madre mía, tío. Madre mía, tío. Es que me ha venido así a lo imprevisto. Iniesta, Brandon. Iniesta de mi vida. Mi jugador. Tocamos, tocamos, Johnny. Tocamos. Por el centro. El Barcelona. Oh, si la tocas ahí. Babacar ha visto. Cuidado, chicos. Y ha podido controlar el balón. Cuidado. Ya está. ¡Vamos! ¡Oh, ha fallado! ¡Saludos, Salva! Muy buena, bienvenido. Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias. Se mereció gol, la verdad. Bueno, vamos a ver, chicos. Tenemos que crear ocasiones, Sí, es lo que ha fallado ahí, tío. Oh, qué brazo, tío, Ese la aguanta cuando quiere, ¿no? Ambos laterales sí, se grande. Al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener tocamos, tocamos. La banda del rival a raya. Joder, pelotazo arriba. La máquina también. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor. Fuera de ellos, ¿no? Vamos a ver. Lógicamente. Sí. Toni Kroos. La bombea fuera de peligro. Casemiro. Bueno, ha pillado, deslizar a través de la defensa. Tenía que puesto. Lo voy a poner ahora. Que sale de esa. ¿Qué? Lo de la. Hostia, que hay uno ahí. No lo he visto a ese, tío. Mira que mira el mapa, ¿Qué le da por hacer con él? Me cago en la puta, qué fallo, tío. Fuera. La centra. Qué buen. Estoy solo allí siempre, tío. Nada, ya me da cuenta, güey. ¿Es quién es, Dembélé? Claro. Desde ahí pueden llegar. Cuidado. Ven, Carrizo. Jugar en largo. Cuidado. Ese también es largo, tío. Fuera. Johnny. Aquí estamos todavía. Vámonos. No ceja en su empeño. Eso es. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? Tocamos. Toca ahí. Joder, ¿qué? Casemiro. Le da el pause. Pero no entra, tío. Cuidado.
No, está perdiendo la pelea. Tranquilo, tranquilo. Súbela, súbela, Johnny. Avanza por el... Cuidado. Arriba ya, arriba. Bale. Balón templado. Bien, Ter Stegen. Carrizo quiso pasársela, pero no logró conectar con... Ahora vengo. Toca, toca, Fadiburgui. Bien. Está examinando las opciones. Acaba, acaba. No. Oh, tío. Buena, buena, Johnny. Buena al otro. El otro no sé quién es. Ha bloqueado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Grande. Yo soy ahora mismo lateral derecho. Juego de lateral derecho, pero así me ha gustado jugar en la media. Donde juega Arthur Melo, del Barça. Acerco, Burgui, acerco. Ah, ya no. Bale. Pelotazo. Vamos. Largo hacia adelante. Lenglet lo recupera. Mandamos posición, chicos. Aquel, mira que aquel que hace aquí. Balón largo del portero. Lo tenían todo en contra. Qué pedazo de tío, chaval, ese que tenemos nosotros ahí, ¿no? Hay que entrar decidido al corte cuando se supera el número, justo como ha hecho él, perfecto. No puedes dudar ni un instante, ni un instante. La verdad es que lo hizo bien. Va. La verdad, un disgusto a los suyos. ¡Vamos! ¡Qué buena era Kant! Era muy buena esa. Arriba, tío. Arriba estoy solo de un lado y puedo pasarla, tío. Espérate que la enganche yo con Messi. Abro hueco yo ahí. Trata de colarla entre la defensa. Eso, robo. Vámonos. Decide mandarla hacia adelante. Bien. A ver. No jugar. Estoy muy. Tengo la gente muy cerca. Carrizo. Joder, aún no salió el balón fuera, tío. Le di al start, tío. Lleva el pase al hueco con toda la intención. Que ponen las. Cuidado. Se la ganó por los pelos. Vámonos sacando el balón. No, Johnny, eso te ha sobrado ahí. Jugar por la izquierda. Busca una fisura en la línea defensiva. Balón en largo. Árbitro. Saltarla. A ver, que no he podido. Está muy marcado. Me cago en la puta. Uf, qué parada de Ter Stegen. Una muy buena parada. Muchachos, arriba, arriba, arriba. Está solo siempre en negris. Pero por eso he dicho de coger a alguien la media, tío. Es que hemos cogido todo lo de la parte de arriba, follado. Vamos, salta. Han atajado el peligro. Oh, tío, bueno. Tranquilo. Cuidado con un tití. Creo que era solo la máquina. Dale, cuando quieras te meto en el chat de audio. Por cierto, Riley, que se me olvidó. Al final lo del PC que fue, lo pudiste reiniciar y... ¿No? Supongo. Vale, le voy a invitar a Riley, ¿vale? Hostia, espérate, voy a hacer la estrategia, si no se me olvida. Instrucciones avanzadas, defensa. Vamos a poner poblar el área y línea defensiva atrasada. Vale, voy a invitar a Riley al audio, ¿vale? Porque esté con nosotros aquí en audio. Invitamos. Vale, Riley. El Aarón, ¿no? ¿Qué lo habéis dado? Me han dado, sí. Pues chicos, esperaros. A ver, le he dado la pausa, a ver si le damos fuera. Vale, vamos a invitar a Riley en el audio, ¿vale? Vale, ya está, chicos. ¿Ya? ¿Está ya o no? Sí. Vale, dásela a ellos, ¿no? ¿Por qué? Buenas noches, gracias, chavales. ¡Hombre, Curiana! ¡Baile! ¿Qué pasa, chavalería? Bueno, aquí estamos. Se juega bien, un 3x3, un 4x4, ¿eh? Es verdad.
Sí, es menos lioso, porque cuando son tantos, el campo se descompone mucho. Vámonos ahora. Burgui, llego de atrás. Serio, atrás, Burgui. La gente, si no juega en serio, se sube con los mediocampistas, con los centrales, con todo el juego se rompe mucho. Jugando cuatro, pues no se desarma tanto. Claro. Así, ponerlo a la defensa, atrás. Y está ahí el señor Mandrey. Aquí. Oh, la estrella, tío, pero se ha ido. Qué buena, uy, esa es nuestra. No ha podido conectar con Johnny. Ah, mírame a mí, la banda. Yo voy a estar poco rato hoy. No quiero ni que llegue a jugar con vosotros porque me voy a las 12 o por ahí. Bueno, mañana por la mañana tengo que estar con la cría temprano. Se va mi mujer. Y, ¿tú juegas mañana fútbol, chita, o qué? Sí, vaya, sí. Pues al final lo que le pasó al ordenador, tío, pues después de hacer del autoarranque, ese autorreparación esta que hace Windows, pues al final lo apagué cuando fui al curro y luego funcionaba. Viste la estrella, ¿no? Pues que sí vi. Coño, que sí vi. Un corte providencial. Pero cosa bárbara. Despeja, pues ya, puede. Todo el trabajazo que te espera luego. ¡Wow! ¡Toca! Trata de colarla entre la defensa. ¡Ah! ¡Oh, cabrón! La ha cortado ahí, ese balón. Vaya. La manda arriba. ¿Cómo? Es la máquina, Burgi. Eso es la máquina. Ya. Joder, mira, yo mirando para otro lado y soy yo, y me cae a mí. Ya, uno. Vámonos. Vamos. Uy. Madre mía, qué gustazo jugar esta semana en MyGlue en todo, ¿eh? Esta semana, tío, mola jugar en cooperativo, mola jugar. Es que en lo que juegues, tío, beneficia un montón al MyGlue, ¿eh? Yo tengo el equipico ya a 8.000, a 1.850. Me faltan solo 50 puntos para tenerlo en la línea, ¿eh? Como he hecho la Rafa Silva también, no sé si has visto el vídeo. ¿Chita, has visto el vídeo de la Cheta? Sí, lo he visto, sí. Pues escúchame, ya tengo el equipo muy bien, ¿eh? Me faltan 50 puntillos nada más. Y ya lo tengo al tope, ¿eh? Ya, ahí ya estoy en igualdad con todo lo que venga. Me falta subir el equipo secundario, tío, que todavía. Vamos a ver, pero tengo flojico. Casemiro intenta colar ese balón. Mira a Messi. Dice Leonardo que acá hace mucho calor. Ojalá llueva. Leonardo, ¿dónde eres? Uruguayo, creo que era. Y hace calor ahí en Uruguay. Ahí que es verano, ¿no? Mira aquí, a Messi. Vamos. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado. Oh, cuidado. Buena lucha. Madre por mía. Ese balón. Qué grande que es, ¿eh? Ese que es el balón. Vamos de mere. Mira, Messi. No es capaz de hacerse con el balón. Joder. Te tiran como cosaco. Barbaridad. ¿Quién es Messi, Burgi? No, Messi soy yo. Si en Uruguay estamos en verano, dice. Ah, claro, es que yo creo que allí van con el clima cambiado. Cuando aquí es verano, allí es invierno. Claro. Y cuando aquí es invierno, allí es verano. Qué raro, ¿eh? Estar la gente en verano, tío. Nosotros aquí pasando frío, tío. Pero yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. Yo me enteré. Yo lo sabía por Argentina. Que yo soy por Argentina, sí, lo sabía, que era igual. Tocamos, cuando empecé con el canal, pues conocí a gente de Chile y. Coño, yo no, con Carlos que era el combo y lo voy a tapar con gorro el combo. Digo, che, ¿qué tiempo hace allí? Dice, aquí estamos a 8 o 9 grados. Digo, no puede ser. Digo, si estamos aquí a 40 grados a la sombra. Dice, sí, es que aquí es invierno ahora. Dice, ah, pues no tenía ni idea. ¡Qué pase! ¡Vamos! ¡Vaya pase te golazo, venía! ¿No? ¡Vaya pase! ¡Vaya golazo que metió! ¡Vaya golazo que se ha metido su juego! ¡Ah, pues ahí te pelé! ¡Cómo lo sabía yo! Es que pedazo, tío. ¿No? ¿Eh? Qué bueno el gol, ¿eh? Ha puesto media, yo creo que se ha equivocado, Chita. Yo creo que Chita se ha equivocado. Don casi seguro, ¿eh? Me perdiera un brazo, pero. Le da al centro, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo es el marco ayer con Dembélé? ¡Y Dembélé! ¡Yeah! Buen gol, sí, pero sí, ¿quién es el oso Hugo, ¿eh? ¿Quién es el oso Hugo ese? No sé, parece el abuelo de Heidi. Yo no sé. Madre, te lo digo yo. Pero escúchame, el abuelo de Heidi cabreado. Pero luego, sí,
¿Sabe a quién parece? ¿Sabe a quién parece? A Gigan, al de Doraemon. Madre mía, Gigan. Gigan. El de Mirto los Floretes. Mira, mira, mira. ¡Hijo de perra! ¡Mira aquí! Llegamos. Hay gente que se pone a los jugadores grandes porque luego va mejor. Pero es que ese está exagerado, ¿no? Eso parece un armario. Es que, ese de pequeño le pasaba, tenía la misma enfermedad que Andrés Gigante. ¿Tú sabes quién es Andrés Gigante? Sí, el de la lucha libre. Sí, ese. ¡Uf! ¡Qué parada, tío! Ese chaval era tan grande porque tenía una enfermedad. Se llama, no sé si es gigantismo o algo así. Sí, creo que sí. Hay una enfermedad. Bueno, luego tienes también a ese que acaba de tirar, que es el número 20 de su equipo, que es ese rubio, delgado, que es el tiene la misma enfermedad, pero en tirilla. ¡Vamos! Sí. Parece Fido Dido, el tío. De las botas rojas, ¿eh? De spray, ¿no? Sí. Cuidado con ese. Está guapo, yo vi el otro día la cara, como la tenía puesta así, tipo con la cara así alargada, como el clink. Sí, ese es el de Satanás, ese es el de Satanás. Hay cosas que se quedan la gente más originales. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Yo tengo que subir el mío, tío. Esta semana no lo he podido jugar. Macho, hay una semana de mierda que me he pegado, ¿eh? Qué asco, tío. A ver si cambia la suerte. Pero está la cosa complicada. Ya te contaré, chita, pero está la cosa todavía peor que estaba, ¿eh? Hoy ya me habla con mi mujer y no veas. ¿De qué? ¿De los? ¿De eso? Sí, tío. Me parece que la defensa está, pero muy jodida la cosa ahora, ¿eh? Vaya tela. Qué asco, tío. De verdad. Qué ganas tengo de que pase todo. Bueno, pues hemos terminado. Sí. Dale, entra, tío, un ratillo, va. Yo no me apetece mucho jugar de esto, tío, porque es que está muy goloso el jugar de Mike Blue esta semana. Joder, tío, no tendrás tiempo a jugar Mike Blue, tío. Va a echar un rato con nosotros. Dejadlo los GP, tantos GP, oye. GPeriano. Luego me meto en una cojona a coger el jugador que quiero. Pues sí, somos 4x4. Por eso mismo. Bueno, pues lo que tú quieras. Estás con los GP obsesionados, tío. No son los GP, yo estoy cogiendo experiencia, si yo estoy farmeando con la con ahora mismo, no estoy jugando, estoy viéndote a ti, pero no estoy jugando, estás jugando a la máquina. Tú entra y yo te enseño experiencia, la que quieras. Y cabrón, pero no me la suma. Bueno, chavales, somos 8, ¿hay alguien más que quiera entrar? Saludo para David Cárcel. Buenas noches, ¿cómo estás, tío? Y Lucía dice, vamos a esos likes, compartir el directo. Si no estás suscrito, suscríbete si te gusta el contenido de Chita y no olvidéis activar la campanita. Y si queréis donar, pues ahí tenéis el enlace, que gracias al canal de Boti, antes que donó 5 euros, desde aquí, pues eso, darle las gracias al canal de Boti y un canal que recomiendo mucho, el canal de Boti, chicos. Bueno, pues... El único que no ha conseguido Messi soy yo, Brandon. ¿Eh? Yo creo que en toda Europa y en todo si el mundo. Messi te lo dan en todos lados. Ahora te, sí, pues. Sí, creo que, a mí. Creo que mi mujer el otro día se creó una cuenta en la Play 4 y le dio al botón y se cogía a Messi y no sabía ni cómo se cogía. Vaya tela, tío. No me y Messi ahora lo tiene. Está en las cajas de galletas. Qué cabrón. Y no tiene Messi porque no le ha metido 3 euros al juego, chita. Las cosas como son. Yo le metí 10 euros, ¿eh? De los que me tocó en tu canal. Mira lo que te digo, como me sigue engañando me desuscribo. Vale, ¿eh? No subas mucho que te vas a quedar a 4 estrellas, dice Rúbrica. Pues escúchame, no lo darás de broma, Ruby, ¿eh? Pero me queda poco, pero si es que estoy subiendo ahora mismo el que acabo de simular con el secundario, he hecho un por 5, me faltan 5 puntos para llegar a 900 otra vez. Bueno, somos 9. Si no hay nadie más para jugar, le damos. Si hay alguien más que quiera entrar, ahora es el momento. Rayle quiere ir subir al secundario. ¿Con qué equipo vaya a jugar? Pues no lo sé todavía. Pues bueno, antes de entrar, chicos, ¿qué equipo queréis que jugamos? Vamos a coger un Liverpool, que está de moda ahora. El Liverpool. ¿Y el City? Venga, sí, el City, un Liverpool City. Venga, vamos. Hostia, pues se ve que desde la marcha de Mourinho el Manchester está volando, ¿eh? Ojo. Le han pegado ahí, vamos. Le han hecho ahí la cama, pero bien. Dice, jueguen ustedes 9 contra otros. Se puede hacer eso, pero tengo que quitar la contraseña, ¿no? Para que entre gente en la sala y hay que esperar a que entren 9 tíos más.
Ya, me divierto más así. Me divierto más así entre nosotros. 4x4 o 5x4. Escúchame, nos metemos todos chita contra ti y Burgis y tú contra todos nosotros. ¿De qué? Coño, os pasáis vosotros dos a un lado y todos los demás al otro. Todos nosotros por vosotros. ¿Y eso? ¿Por qué quiere hacer eso? Coño, pues todos contra ti. Joder, qué cabrón que es. ¿Y Burgis? Así podéis contra el ejército termita. Bueno, pues luego si queréis lo y hacemos. Ponéis, pero hombre, si jugáis vosotros lo que tenéis que hacer es poner un jugador nada más que jugáis con todo el equipo, que dándole al concurso cambiéis. A ver, será igual. Si el rollo es... Igual, si no vaya a tocar el balón. Ray, ¿le vas a entrar al final o no? Yo qué sé, si estoy buscando la sala y no me... Invítame, joder, que me voy a meter porque... El tío de los GP. Porque sé que luego... Voy a hacer un vídeo, tío. Siento más. Digo, hostia, para una vez que juega y no me puedo meter. Voy a hacer un vídeo, tío. Voy a hacer un vídeo... Hablando de la broma que me ha gastado hoy, ¿no? Sí, pero qué eso cabrón. Nadie lo sabía. Estaba Burgui. Una inocentada que me ha hecho el tío Guerrera. Estaba Burgui también. Esta mañana me ha jodido y ando el día. Nah, pero tampoco ha sido tanto, ¿no? Joder, que no, tío. ¿Cómo así, cabrón? ¿Cómo bromeas con eso, tío? El día que venga el lobo de verdad te va a comer, ¿eh? Pínchatelo. Sí, sí, él empieza. Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y yo, hacho, chita, cuidado que viene el lobo. Estás corriendo que viene el lobo. Al día siguiente otra vez. Que viene el lobo. El día que venga el lobo de verdad, ya verás. Bueno, el lobo ya ha venido hace tiempo, ¿eh? Ya lleva unos días que el lobo ya vino. Bueno, ya te he invitado. Trailer. A ver, siguiente a Rayler y somos... Ahora somos 8. 8x8. 4x4. Jugamos yo y Rayler y Burgi y otro más. Y el resto contra nosotros. Venga. Si la máquina es malísima, ¿no? La ponemos en leyenda y juega bien, tío. No juega mal, ¿eh? Hemos quedado 1-0. Tampoco ha sido... O 1-0 hemos ganado, ¿no? Sí. Así que... Venga, vamos a dar a comenzar el partido. Dale a comenzar, chicos. Dice Ruby que no se puede jugar... Que no se puede jugar en 4 estrellas con las platas, que ahí está todo el mundo muchetado. Bueno, pero si me meto con las platas en 4 estrellas no voy a jugar con el equipo todo entero plata, ¿eh? Meteré negras también. Yo en 3 estrellas sí juego full plata, pero en 4 estrellas no, ahí meteré alguna cosa negra. Meteré, si me toca Romario o algún portero así que esté chetado o algo, eso lo meto. Pero en 4 estrellas con las platas nada más es como tú dices, es que una locura. No, y te ponen bolas blancas ya con las 4 estrellas, olvídate. Bueno, a la derecha... Y el resto a la izquierda, chicos. Bueno, pues aquí somos 4 y en el otro 5 tenéis que ser. Son 3, 4. No, hice Can, vete a... Bueno, sí, vale. 2, 3, 4, 5 y 5, ¿vale? Sí, 5 y 5, claro. 10, estamos. A tope. Entonces hemos dicho Liverpool, City. Manchester City. Bueno, voy a dejar a ellos que elijan, a ver lo que eligen ellos. Para que luego no digan que yo siempre elijo. A ellos cogen el Liverpool, nosotros el City, venga. Para que luego no digan que nosotros siempre nos cogemos, ta, ta, ta. Venga, ahí estamos. Chita no juega contra Burgi o Rayler porque les tiene miedito. Yo a Rayler, mira, ni a Rayler ni a Burgi les tengo miedo. Es más, cuando quieran, cuando quieran, sabe que podemos jugar un partido, en directo. Yo le enseñé todo lo que sabe. Venga, ya estamos. Y todo. David Silva. A ver, yo seré, yo no sé, sí. Y David Silva. Él. ¿A quién pongo el medio centro defensivo? Yo no conozco a este mucho. ¿Cuál está el Fernandinho ese? A Silva lo pongo de media punta, ¿no? Sí. Ya sale en una banda y a bueno delantero sí. Centro. Vale, ¿quién nos vaya a coger? Gundogan baja al centro. Gundogan es el centrocampista, MC. ¿Y Bernardo Silva, de extremo derecho? Bernardo Silva, sí, mismamente. ¿Y Fernandinho, bueno, este? El de Bruin, ¿no? No va a poner a De Bruin. ¿Cómo está De Bruyne? Tiene a Gabriel Jesús y a Sterling también, bueno, ¿eh? Por Sterling. Bueno, Gabriel Jesús, mira, está con la fecha roja, ¿eh? Ahora el Sterling. Ah, bueno, que está jodido. Sterling también está chungo también. Vale, Visi lo ha quitado. Yamare también está chungo, tío. Escúchame, adelanta un poco a Gundogan y lo pones de media punta. Que me voy a quedar con esa posición. Me voy a quedar yo con Gundogan, me voy a poner a Curi. A ver, pues yo me quedo con el Sané, que venga.
Yo con Agüero va. Yo con Agüero va. Somos cinco, pues elegís cada uno de media campo para arriba donde queráis. Yo me quedo con Gundogan. Yo Agüero va. A ver, Agüero ya se lo ha cogido alguien. No me lo puedo coger yo. O me cojo yo. A Kevin De Bruyne, venga. Yo relé en la media. A darme balones a mí. Falta uno por escoger, ya se ha cogido Fernando Silva. Así estamos bien. Y Fernando Silva. Kevin De Bruyne. Ahí, agarrale. Babacar. Supuesto el nombre ese. Y Curiana. Vaya nombre, tío. Menudo fichaje ha hecho el City. La Curiana. Atención el Barça, que puede hacer un trueque con Coutinho y Mbappé, ¿eh? Esos son... Ojito, Rayler. Yo no lo creo. Ojito, Rayler. No, y no lo han dicho hoy, ¿eh? Porque sea el santo inocente. Ya lleva una semana diciéndolo, ¿eh? ¡Saludos, Thunderblue! Un saludo, crack. Pero si hace eso... El Mbappé es muy difícil. Pero si suena esos rumores, porque Neymar ha dicho eso para que venga Coutinho y juegue a su lado, ¿eh? Saludos para SR Tex. Pues yo lo cambiaba, ¿eh? Aunque Coutinho es una máquina... Pero joder, me da Mbappé, tío. Madre mía. Pero sabes lo que piden, ¿no? 160 más Coutinho. Piden poco, ¿sabes? Mucha pasta. Ya, pero es que... Ahora está en algo. Este es poco tonto, Neymar. Neymar lo que quiere quitarse es Mbappé encima. Para que no le haga más sombra. Sí, pero es que diciendo, si te digo yo que sí. Que me están meando la oreja, que me lo quiten. Ya se quita Messi y dice, y me traen uno mejor. Pero escúchame, te digo yo que si viene Mbappé al Barça, ese balón de oro en un año. En el Barça. A ver, pero escúchame, si viene Mbappé o al Madrid, tío, si ese tío es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Para mí. Bueno, ahora mismo es Messi, ¿eh? Para mí, ¿no? Sí. Para mí Mbappé. Ahí tienen los números, a ver lo que ha hecho Mbappé en PSG. Yo ahora mismo. Hasta que no se retire Messi. Me gusta el mundo, Mbappé. Hasta que no se retire Messi. ¿A que te guste? En Messi come solo en la mesa. Mira, Kanté ya se ha desconectado. Y Dembélé por Neymar, dicen. Bueno, se ha ido alguien, ¿no? No, me ha interrumpido. No, se ha ido alguien. Juegan esa pelota en corto. Cuidado con la jirafa. Yeah. El jirafa. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba. ¡Vamos! ¡Ah, que sé! Está la máquina. ¡Vamos ahí! Trata de colarla entre la defensa. Yo. ¡Hola, Moni! ¡Guapísima! ¡Bienvenida! ¡Hola! Intenta colar ese balón. ¡Eso! ¡Cuidado! 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 No, es que no es un amago, tío. ¡Vamos, Bolo Heidi! ¡Menudo torpedo! Pelé nada más que se dedica a anuncios de condones ya, tío. Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Porque quiere que haga ya falta esto ya, en el fútbol, dice. Que sí, que Pelé es muy bueno, pero a Pelé nadie lo ha visto en Europa, Por ejemplo, Pelé estuvo muy cómodo en la liga brasileña allí. Saludos, Moni, guapa. ¿Qué tal? El Liverpool no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. Dice, ese es el... ¿Qué minuto estamos? Ese es Julen Negro, dicen. Julen Negro, ¿no? Ole. Muy bien el juego de los Vengadores. Es muy difícil que falle esas ocasiones. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Pero si es que las pillas todas. Ha tenido que atacar a Gachán para rematar. Eso digo yo. Ese no salta. La mayoría de jugadores son estos. Se agacha. Sí, que lo vea. La regla aquí. No, puta, tío. Bueno, que también. Será buena, Burgui. Está hablando de estoy que... yo con el... De Kevin, ¿eh? Está mareado ya el negro ese. El Sané ese. Lo tengo ya mareado. Y ni siquiera han concedido espacio para girarse o correr. ¡Vamos, Raire! ¡Qué pase! ¡Qué pasecito le había dado Johnny de Cieja, Vamos ahí, Sané, bueno.
Johnny mete ese centro peligroso. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Qué buena! ¿No estaba fuera de juego? No, no estaba, tío. No estaba fuera de juego. No estaba, ¡qué pena, tío! Me ha parado el perro. Mira, ¿qué ha pasado? No ha pasado el balón por debajo de las piernas. Cuidan. Cuidan, tú. Cuidado, cuidado. Intenta superar la defensa por manda un pase ahí, Rafao. Rafao, tú sabrás que la han dejado correr, ha hecho ahí algo raro. Continúa bueno, la jugada. La han remontado, ¿eh? Winandul. Así se culmina una gran remontada. ¿Cómo está, Moni? Bienvenida. A esa distancia y en esa situación habría sido poco menos que un crimen. Roberto Firmino. Satanás de ese grito delante parece que se ha creado el personaje. El cantante de los Marilyn Manson. Es verdad. Tienen un gol de ventaja. Te digo una cosa, ¿eh? A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta. Joder. Al resultado que defenderlo. Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces. Con los chetaditos. Los chetaditos. ¿Y esto? Ese no se agacha, no, no salta. Pero ahí estaba él para cortar. Pues que yo creo que no puede. Mira, este sí salta, ¿eh? El de Satanás sí salta. Basta, que si es que no hace un balón, tío. Salah y Salao. De verdad, tío, me pesco una última bola, tío. No hay manera de que llegue un pase. Vaya. Hola, ahí tiene. Menos mal que eres tu hijo. He tenido que sacar el balón, ¿eh? Vamos, vaya pase, te has pegado. Es que se lo lleva la máquina, tío. El pequeño gol a nombre. Es que no veo. ¡Vámonos! ¡Va, tío! ¡Voy a colgarla! O sea, es que me viene el balón. Me ha venido el balón muy encima, tío. Me viene el balón encima, no puedo hacer nada. ¡Tocarla! Está ahí pasando hambre aquí el muchacho este. ¡Johnny! El portero la manda lejos. Bien. Mete el pie y se lleva. El Johnny es cabrón. Johnny, me cago en tu muela. Lo que le gusta pisar a Johnny el balón. Te voy a regalar para los rayos de un balón para ti solo. Toma, wey. Pues van a irse más que para allá, pero para los reyes sí que te van a traer uno. Joder. La hostia. Vaya con el portero. Lo lleva la máquina, eh. Lo lleva la máquina, ¿sabes? No te lo pides, mira. Me lo va a echar. Que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Hostia, que me lo echa, ¿verdad? Vámonos. Es muy ahora forzado, Burgui, que este no se mueve, ¿eh? ¡Aquire! Es que el mío, si se la echas con el tío muy encima, la encontrarás, creo que es de nivel 74, por ahí. Todavía no es ni plata. ¡Saludos para Naibut! ¡Bienvenido! Ha sido un poquito más. Tengo que jugar más con este tío. Cayó la ganó, va. La mechita, ahí está, venga, vete. Trata de crear. Venga, tío, la pillaba yo. Y vuelven a tener. Joder, la posesión. Con los pases, tío. Busca una fisura en por eso te he preguntado a los equipos que iba a poner, porque digo, yo con el jugador a nivel 74, con el ritmo de estos equipos, es que te las ven todas, tío. No te da tiempo. Balón para arriba. La controla Roberto Firmino. Carrizo ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón, pero la jugada se ha quedado en eso. Me cago en. Llega. El cuero a la banda. ¿Pero qué hace? Madre mía, tío. Saludos para Atus. Cuando tenía que haber dicho lo que ha dicho Chita antes, cuidado. Se ha ido. Siento mucho. Ay, no llega. Mira. Tienes que decir, lo siento mucho, me he equivocado. No ha traído nada, Atus. No ha traído nada. Res de res. ¿Pero quién ha sido el animal de poza que ha puesto lluvia? Yo no. Esa otra. Llegamos
minutos al descanso. Claro, ¿no? mi jugador tiene control de cuerpo 35. Todo, goles, remontadas, ocasiones. Es que tú mira las medias de los jugadores de nuestro equipo en medio del campo. Mira a los jugadores y mira. ¿Por qué derrotero puede transcurrir la segunda mitad? Puede pasar de verdad cualquier cosa. Si es que te has metido ahí con tu pija, por tu pijilla ese. Y el Babacar, ese no. El Babacar tiene 95. El papá no es. Bueno, el otro equipo medio, pero vosotros vais tochetas menos. Ya arriba tenéis 95, 97, 85 y tú llevas 90 con The Win. Es que dices, vaya base, pero coño, ponte tú a echar pases con un nivel 74. Vamos arriba. Y encima con lluvia. Coge el botón de calidad, el R. Manchester. No, tío, ni calidad ni calidad, es que no. Es un mundo, encima con la lluvia. Resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé, pero la paciencia. Vamos, pelirrojo. Y conviene aplicarla también. Ya tirará. Ya lo chetaré. Luego, cuando lo chete yo, luego no quejarse de si llevo más jugadores que vosotros, ¿eh? Ya os lo digo. Yo jugaré con Messi. Que los dos meses que me estoy pegando de jugar con la Escoria Borgonita, quiero que la tengáis en cuenta luego. Hace frío ya. Pues no estáis en. Bueno, en México es invierno, ¿no? Igual que aquí. La defensa se las está apañando muy bien. En casa de México. Es que con tu pelo ya. Ese no ves. Intenta superar la defensa por bajo. Tiene que ver. La golpea por encima de la defensa. Chocamos. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Ahora estamos tocando algo, ¿eh? Vamos. Fernandinho. Kyle Walker. Ah, era por arriba ese pase. Mohamed Salah, que ha dado dos pases de gol por el momento. Toca, Johnny. ¡Toca, Johnny! ¡Johnny! ¡Ay, Johnny! ¡No te vayas para los hondos! ¡Vamos ahí! ¡Qué pase! ¡Vamos, Rainer! ¡Madre mía, Rainer! ¡Cómo vaya eso, tío, la curiana, tío! ¡Qué pase pelado! ¡Estupendo balón! ¡Saludos, José Ángel! Ha demostrado tener gran visión de juego. El pase elevado ha sido magistral. Tocarla, tío. ¿Pero qué le pasa a Johnny de Fija, tío? ¿Se le pega el balón o qué en los pies? Busca. Hay que regalarle uno para los Reyes. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Johnny, toca más el balón, bueno, tío. Rosy Angel, buena. No ah, es que como por ahí están diciendo que en Uruguay es verano. No, es verano, sí, verano. Qué buen corte. Estuvo listo verano. Y evitó el peligro. Abre banda. Joder, es que no llego. Joder, tío. Mira que me he ido una banda. Una banda, dice, si todavía no la he tocado. Carrizo. Wijnaldum. Trata de colarla en la defensa. Vámonos. Mira, chicos, estamos ahí a un gol. Así que. ¿Qué pasa, José Ángel? Saludazo, crack. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Venga, vámonos, sacamos el balón jugando, va. Manchester trata de buscar esa chispa. Joder, tío. Qué perseverancia. Es muy tío. Difícil, así, tío. Ojo a ese. Se ha comido todo el balón. Pero mira eso, tío. Venga, va, tío. La verdad es que no le pegó con mucha presión. Madre mía. Kyle Walker. Pelotazo en largo hacia adelante. Pam 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 pam. Hombre, he cogido una. Menudo avance se ha marcado con la pelota y ahora ¿qué? Lo importante es lo que haces con las que cojas. Es que iba a dar el pase interior para dentro. Diciéndole a Johnny, dije chupa tu marca. Y me ve ahí en la banda, me ve en la banda y interior. La suerte que tienes que no está yendo ni fija en el micro. No, iba a dar el pase, pasa que se ha dormido. Qué buena. Eso es lo que le pasa a esta. ¿Qué hace ese? Estaba Ryder solo ahí. Sí, el pase era sin duda medio. Ese es que se ha salido, que llevaba la máquina. Que habrá quitado Agüero. Ese es que te ha quitado Agüero, ha metido a ese y se ha salido. O sea, bueno, o sea, que habrá caído. Klein intenta colar ese balón. Johnny. ¡Vamos! Ha luchado a brazo partido. Mira, a ver. Pero si no has podido. Es que me la ha dado ahí. Dale una colleja a tu Cari. Dale una colleja a tu Cari.
defensiva. Dale la colegia, Johnny. Salud, Salvador. ¿Cómo estás, Salva? Hoy estamos de relax con fútbol. Bueno, chavales, hoy ha caído en mi canal otro Resident Evil. Otro Revelation 2 ha caído en el canal. Vámonos. ¡Oh! Te has sabido y todo. ¡Oh! Es que te pasa por mamón, Johnny. Isma, dale una collejilla a Johnny. Tú que estás, lo tienes al lado. Es desesperante ver que tienes el ritmo y la velocidad para crear una ocasión de gol y te la desbaratan con esas tres entradas. Como el gigante verde. Pues no sé, a tú si hay algún pulpo aquí, de eso. Ay, lo que le gusta a Johnny. Lo que le gusta a Johnny. Es que no suelta una, ¿eh? Encima está su novia en el chat. Está su novia en el chat, pues se crece, chaval, se crece. Es normal. En el próximo partido parte con el otro equipo, ¿eh? Pero con cariño. Le vamos a dar una pelota y la vamos a dejar fuera del campo entrenando, para que no juegue con ninguno. ¡A Urgui! ¡Sala! ¡Ay! ¿Qué te parece a tu compañero el pintor? Roberto Firmino. Con los pelillos, eso. ¡Qué buen balón adelante! ¡Mira qué pase! ¡Mira qué pase! ¡Pero la pare! ¡Y la para! Yo y el gigante. Ay, yo, no Johnny, tampoco, Johnny, es que no la da Johnny ni una. Chita, después de Resident Evil, ¿qué jugará? Más Resident Evil. Estoy pasándome toda la zaga. ¡Toda la zaga! Que vamos a por el Revelation 1. A partir del lunes por la tarde. ¡Ay, Johnny! ¿Te pasaste el gol ya? Sí, sí, me lo he pasado. Hoy ha caído. Pero bueno, el portero, ¿qué pasa? ¿Que fuma también? Venga ya, tío. Mal, pero te lo lleva la máquina, ¿eh? Hostia, ¿esto? Qué feo, tío. Qué cara, tío. Sí, pero... El Satanás que parece. Es que parece el cantante, desde lo digo yo. Parece a mi primo, es que tío. Marilyn Manson, tío. Parece a mi primo Santi, tío. Madre mía. Qué barbaridad. Este, tío. Ha jugado muy bien, ¿eh? Dejando las defensas con un palmo de narices y la definición de jugador pillo. Es un golazo. La madre que me parió, me había pensado que se ha hecho. Entre el gigante verde. Sí, me estos pelos ahí. Me fío yo de la comunidad para crear el personaje que me he creado. Y a Rubí. Ya, hemos Rubí perdido todo el sentido de la orientación en este partido. Que va, que va. Yo no me pongo más de centrocampista. Es la última vez que me pongo. Entre que el Johnny se piensa que está en una pista de hielo. Todo el rato deslizando. Que yo, escúchame, que estos son todos pelotazos. La próxima juego de 9, además por saco, la que pille la he pillado. Me cojo y me cojo el jugador ya hecho. Encima que no tocamos y jugando con el jugador podrido, que cada vez que lo toco no le da tiempo ni a moverse. O jugar con él. El trabajo y la disciplina son los que hacen de nuevo. Ahí la tenéis, venga. Yo creo que cada vez veremos más jugadores. Sí, sí, la tenéis, no seré yo. El gigante ese, es que no me he equivocado, gigante. Es que juegan con las leyendas esas que están petas, tío. ¿Qué pasa, Diego Tuco? Saludos al chat. Que hay dos pelotas, una para Johnny y otra para ustedes. Madre mía, Johnny. Tío. Cuidado con Johnny. Bueno, Johnny, como está su novia ahí, se la vamos a perdonar esta vez, ¿vale? Pero la siguiente será baneado. Perdona, chita, sea hijo de puta. Perdón. Cabrón, tío. Dice, hola chita live, felicidades por los 4000, brother. Sigue así, muchas gracias Resident Evil Games. ¿Hay hueco? Dice Diego Tuco. Claro, Diego Tuco, para ti, si no hay hueco, lo hago yo. Así que nada, entra, pencazo. Venga, va a entrar Diego Tuco. Che, Diego Tuco y Chita, ¿son hermanos o qué? Dice Leonardo. No voy a beber agua. El Revelaciones también es muy bueno. Revelations. Me ha gustado la historia del Revelation 2, ¿eh? Ha estado muy guapa, tío. No me esperaba ese final con la niña. Bueno, vamos a invitar a Diego Tuco. Al hombre de negro, ¿no, Rayler? ¿Eh? El hombre depende de negro. Si está acompañado, ¿no? ¿El qué? Depende si está acompañado, ¿no? Ay, qué me ha dado. ¿Cómo era Diego Tuco, tío? En... aquí, tío. Tenía un nombre raro, ¿no?
está conectado. Pues tío, Tuco Benedicto. ¡Tuco Benedicto! Bueno, vamos a esperar a que entre. Somos 11 ahora mismo. ¿Quién es el Intrus Public? Vale, estamos esperando a que entre Diego Tuco. Chita, si tuvieras novio, si tuviera novio, me mato. ¿Cómo? No, no sé, me he perdido algo. YouTube es hermano en la fe de Chita, son más que hermanos. Bueno, vamos a ver. Tenemos un intruso, dice Rubi. Intrus Public. Público, intruso público, ha entrado. A ver si entra Diego Tuco. Diego Tuco, ahí estamos. ¿Cuánto queda, José Francisco? Oye, espérate que tengo que... Bueno, qué fuerte, no está Sonia, no está Sonia en casa. No, sí, si tú hubiera estado, si hubiera estado aquí, lo siguiente, no sé, ni Sonia, no hubiera ni acabado, ni nada que se le parezca, te hubiera hecho, ¡pah! No hubiera acabado José Francisco y se oye, ¡plá! Digo, toma José Francisco, porque voy a, porque tengo, estoy por wifi, voy a conectar el cable, tío, porque si no va a ser una mierda el lag. Vale, dicen por aquí, dice Inma que ha mandado a Johnny Écija a tirar la basura y a comprar tabaco. Ahora viene. Sí, déjalo un rato por allí. Ay, ay. Castígalo, y ahora que frego los cacharros de la cena. Se dé una vuelta con vista, sí. Es broma, ¿eh? Yeah. Dice, no sé de qué estaba hablando, Moni, de novio, no sé qué has dicho. Johnny, ¿de dónde eres? Pues, hombre, saludo para Valde Gameplays. Muy buena, bienvenido. Dice Diego Tuco, ¿cuántos lambruscos te has bebido? ¿Diego Tuco qué? ¿Cuántos lambruscos te has bebido? Dice Latus. ¿Qué prohibido qué? Que es que no escucho bien. Joder, macho, tío. Pues léelo que lo tiene en el chat. Pues nada, vago de mierda. Vamos, Burgi, te dice por aquí Brandon. Vamos, Brandon, a ver. Qué pelota, que no acabado, qué pelota de Brandon, tío. Madre mía, yo he dado dos. Es un fenómeno. Se va a liar el tío. ¿Quién ha entrado ya? ¿Has entrado tú ya? Es un fenómeno, Brandon. Pues es que el pobre tico no tocaba, ¿eh? Bueno, somos 11. Jugamos 6 y 5. Bueno, Diego Tuco, ¿has entrado en la sala ya o todavía no? A ver, ¿tú te lo tengo que explicar por Morse o qué parte no has entendido desde que no, tengo que conectarme por cable, que estoy por wifi? Ah, vale, pues pabila, tío. Dijo Leo que Diego sí, era tu novio y le dije que ya yo, si tuviera novio, me mato, obvio, como broma. Ah, vale. Saludos para C4 Gaming Pro. Vale. Hola, Chita, like, congratulations. Por los 4.000 suscriptores, escúchame. Muchas thank yous. Tengo, a ver. Voy a desaparecer porque, evidentemente, al cambiar de wifi a LAN, escucha, voy a desconectarme. Diego, un momento. ¿Vale? Bájale un poco el tono. ¿Qué? Te oyes muy fuerte, tío. Vale, escucho muy fuerte. Escúchame tú a mí, yo bajo el tono ahora. Voy a desaparecer porque voy a cambiar de wifi a LAN. Así que invítame otra vez dentro de unos 15 segundos. Vale, venga. Vale, es que hay que explicártelo todo más quedadito, como te gusta a ti. Tiene 4.000 suscriptores, tócate los huevos. Y uno aquí que no tiene donde caerse muerto. Tómate la medicina, tío. Tómate la medicación ya. A ver, dice por aquí. Dice Atus. Dice, Chita, pregunta. A ver si alguno interesado en jugar en club amateur. Y que ahora buscamos 7 futbolistas más. Se queda como ojeador Atus. Vale, pues chavales, porque quien quiera jugar en un equipo de, pues eso, de 11 versus 11, en un equipo, pues eso, amateur, que hay un equipo que se llama Los Pulpos, pues aquí está uno de los que realmente está buscando jugadores para ese equipo. Así que nada, pues el que quiera jugar en un equipo amateur de estos de Pro Evolution Soccer 11 versus 11,
pues ahí tenéis el canal de Atus, que él se pondrá en contacto con vosotros. Dice C4, dice Remember the Can Spin Spanish. No, no entiendo. La otra vez, o algo así, habla español, o no sé, entiende el español o algo así, dice. Aquí está Johnny Ecija, ya ha venido de tirar la basura y de comprar tabaco. Me apunto, dice Johnny Ecija. Se llama el equipo Pulpo Paul Fútbol Sala Sport o Fútbol S o FS Sports. Pues nada, ya somos 10, somos 10. Vamos a invitar a Diego Tuco, que creo que me dijo que en 10-15 segundos, o sea, ya tiene que estar listo. Y empezamos, va. No sé si está por aquí también el que se limpia los sobacos con tocino. Aquí, por aquí está. Y el follado que no sé, mañana si va a venir a jugar a fútbol, ¿no? Tengo que ir por la mañana lo más segura por mi hija. Se ha ido a Alicante. Pues luego cuando vengamos te acompaño. Pero pues si me llamaste, ¿qué hago? Porque se espere, ¿eh? Que la muchacha. No se puede esperar a la muchacha. Chacho. Ahora está para... Vente con tu colega a jugar a fútbol. Y luego no me das pases ni nada. Yo te voy a dar mañana pases. Me voy a jugar yo en la media, hombre. A un Coutinho. Así que te vienes, ¿no? No, qué pesado eres, en verdad. Venga, vente, capullo. Pero si no hay gente ya, ¿no? Somos, si vienes tú, somos 8. En serio, cada vez que me vas a invitar tienes que bajar hasta abajo teniendo un buscador. Es que, tío, en serio, 4.000 suscriptores, es que no. Es que no, ¿eh? Sí, es que adelanto más así. Ay, que buscaros, tío. Es que sí, podías entrar en la sala. Podías entrar tú en la sala directamente y no tendría yo ni que buscarte. Venga, vamos a darle a empezar, va. Que sí, Lala, que sí. Que sí, que sí. ¿Estás dentro de la sala ya, Novita? Tranquilo, Capitán Garfio, relájate. Venga, espabila. A ver. Acuérdate, friend, is also speak español. Ah, que entiendes el español, vale, C4. Bienvenido. Solo para Juan Gamer, bienvenidos. Also speak español. Niño, leyendo inglés, o sea, como el tipo te escriba tres frases. Te aparece el segundo y el cuarto ahí, niño, porque parece que estás invocando al demonio. Bueno, ¿estás en la sala ya? Pregunto. Esto está... pues está cargando, no sé... No, vale. ¿Cuánto queda usted, Francisco? Esto está lleno de intrusos, dice Rubricac. Pero comen. Ese Diego Tuco grande... No, grande, ¿eh? Creo que mide 1,90, ¿eh? Sí, casi, mis ganas. De hecho, esa es la medida perfecta. La que tiene un colega mío, 1,91 m. Pues como yo, Israel. Ojalá midiera yo 1,90 m. Como yo, Israel, ¿eh? Como la cine de Rory. Bueno, ya, vamos a darle, ¿eh? Comenzamos. Cogemos... Oye, espérate. Que yo no... Tengo que invitarme otra vez. Espérate un momento, porque espérate, invitación. Es que me metió directo. Espérate un momento. A ver si tal. A ver si ahora lo carga. Ay, A ver, un momento. Momento, 1-2, 1-2. Vale, Juan Gamer, te voy a meter 300 segundos porque ya es la segunda vez que lo haces, o la tercera. A la siguiente será bloqueado del canal, ¿vale, tío? Así sí, que sí, loco. Ya lo sabes. ¿Qué pasó? Ah, porque ya ha dicho dos o tres veces que le falta no sé cuánto para llegar a su canal. Sí, la gente. Chita la contraseña, la tienes que cambiar. La que la cambie si la ven. Vale, ¿cómo era? ¿Qué pongo? ¿Jugador real, jugador leyenda? Yo no tengo un jugador leyenda. Pues jugador real, obvio. Pero. No, no sé, tengo una leyenda ahí que es la leyenda de. Tengo. Sí. A ver si me hago un legendario. Y lo llamo Pokémon. Saludo, venga. Mayra Azurín. Chichita, cambia la password. Ya estamos como la semana pasada. Comenzar partido. Yo ya estoy aquí dentro, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Que cambiamos la contraseña o jugamos así? Dale ya. Somos 13. Venga, vamos allá. Bueno, vamos a ver si la gente se comporta. Pues oye, no pasa nada. Jugamos, somos 13. Pues 6...
y 7 en un lado, 6 en un lado y 7 en otro. Te costó, sacar los cálculos. No, bueno, es que estoy leyendo también el chat y vigilando el chat también, ¿eh? Ay, cabrón, vamos a ver. Vale. Muy buena gente aquí, Diego Tuco. No, que eso es para cuando. Espérate. Compartir, vamos a compartir en mi comunidad a ver si entra alguien. Solo allí. ¿En qué? Y bueno, lo vas a perder. Espabila, Diego Tuco, que te quedarás sin sitio. Luego dice, hostia, ¿dónde juego yo? ¿A dónde voy? Aquí, ¿no? Ahí está. Ya está, relájate, relax. Relax. Don't do it. And you hear, súbeme hasta las and nubes. You know, don't do it. Relax, don't do it. Yo, no dude. Yo do lo digo como quiero. Ay, Dios. ¿Cómo vamos a jugar? A ver. Vamos a coger Liga. Liga Española. A ver, tengo tres espectadores y ¿por qué nadie habla? ¿Por qué nadie habla aquí? A ver. Estoy buscando la liga francesa, ¿dónde está, tío? ¿Se ha cogido Italia? Arriba. En Croacia. ¿Dónde está? Arriba. La liga. Madre mía, qué mal. Está hecho polvo, Diego Tuco, ¿eh? ¿Me cogen Italia? Yo paso de jugar, dice Rúbrica. ¿Y eso qué pasa, Rúbrica? No ha pasado. No sé. Bueno, esta gente cómo juega, tío. Con la suerte que tengo, me tocará jugar con el utillero. Vale, Berratti. Obvio. ¿Qué hace Dani Alves aquí, tío? Si has cambiado la esa, pues se cambian. ¿Algo? Rabiot. La formación. ¿Usted qué le pasa a ese, tío? Se va a morir. Cavani. Anay. Bueno, pues. El delantero de ellos es un palo. Ese tío no se mueve nada en la delantera, ¿eh? Vamos allá. Vamos a jugar una liga italiana más. Buscamos 7 futbolistas más. Solo eso. Mi Twitter es por no dar mi número. Saludos para The Fast. Muy buena, bienvenido. Rúbrica, ¿por qué no juegas? Bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó, tío? Jugar y luego cambiamos eso, tío. Vamos a ver si la gente. Yo soy gilipollas. O sea, me escribe aquí que nocturno, me pone hola Diego y le escribo hola aquí que en vez de hablarle. Y que no di para más. Vámonos. Vale, vamos allá, chicos. Vamos a pasar un rato entretenido. Va. Sí, cuando mejor lo pasamos en estos directos es cuando estamos en off. Diego, bájale un poquillo de voz al micro, tío. Hola, me bajas sordo, tío. Hola, Iván Canario, espérate un momento. Te estoy oyendo como te come la, te estoy oyendo como come las magdalenas y todo, tío. Las magdalenas, tú sí te has hecho un magdalena. ¿El Rayle, tío, se ha ido a lavarse los dientes con tocino? Yo no lo oigo, tío. Dispositivo de audio. Está concentrado. Está concentrado. Ajustar micro. Estoy como los jugadores de fútbol, tiene la concentración antes del partido. Hay mucha gente de fuera, dice. Ahora, aquí eliminando suscripciones, que estoy suscrito a un montón de canales, estoy saliéndome de muchos canales que estás suscrito. Bueno, Rúbrica, ¿qué dice, hombre? Acabamos este partido y chica ya han perdido la mía. Luego cambiamos la contraseña. Bueno, a mí me han dejado Cavani. Saludos, Brandon. PS4 Garrido, bienvenido. Mira, sin haberlo usado no sería un pareado. Vamos. O sea, coger el centrocampista, si luego no echan balones, pues muy directamente al delantero y ya está. Pues eso hago yo. Pues ya está. Sí, pero es que entonces no podemos ser delantero. Mira. Dime, PS4. Uf.
Pero es que lo que yo no entiendo es que con la calidad que tengo yo, no sea yo delantero. Eso nunca me ha entrado en la cabeza. Mira, 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 mira. La recibe. Ya. Mira, ya se ha caído uno. Ya se ha ido. Pues mira, mejor. Púramelo. Y nos dieron las 11 y las 12, la 1, las 2, las 3. ¡Qué trabajo, tío! ¿Por qué? ¿Qué? Mañana te espero, ¿eh? La intenta de... A ver, es que sabe, no puedo, Pedro. Nah, no puedo. ¡Eh! Echa ese tío, chaval. A ver, si es que parece un... yo qué sé. Es un minotauro. Yo qué sé. Un minotauro de eso. Buah. Saludos, Money. Saludos, John. Hola, Isma. Vámonos. Estoy en fuera de Yoko. Ahora no. Vámonos. Joder. ¿Tan débiles o qué? ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Paradón! ¡Una muy buena parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. ¡Madre mía! Italia, trata de... ¡Vaya banda de pájaro, eh! ¡Italia consigue escapar de una situación peliaguda! ¡Pues que pase! ¡Horrible! ¡Vaya pase de vídeo! ¡Ahí está Ryder! ¡Ahí está Ryder! ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estamos? Tío, dejadlo, pasarte. Dejad los goles, tío. Saludos, John. ¿Ese es el Curi? Ah, no, Cavani, muchacho. ¿Coño va a ser el Curi? El Curi no mete ese gol ni al Todino. Si está en nivel de cuenta. Es que no me llega ni la pelota. Claro, si es que las leyendas tenemos que quitarlas, tío. Porque hay leyendas, tío, que, joder, sobrepasa demasiado, tío. Espera, antes, Johnny, vale. Dale. Sacarán desde la línea. Raile, te pagamos la cláusula de rescisión. Te damos 2 kilos al mes de patatas. ¿Qué dices? Sí, está dentro y no hay vuelta atrás. Qué buena. Ángelo Di María. Qué orejas tiene, tío. Se los están merendando. Una palmera de chocolate, Moni, porque estos cabrones no me dan ni, no me dejan ni, ni cenar tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasa, Iván Ferrer? Buenas noches, bienvenido. Buen pase, bien hecho. Hola, ¿qué hace? Pam, 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 pam. Buenas, Diego Tugo. Saludos de Mindrake. ¿Qué tal, Mindrake? ¿Cómo estamos? Mr. Mandrake, ¿no? Mindrake le he llamado yo. Mr. Mandrake, ese está en todos los directos, hombre. Que se pase por el que tengo yo ahora aquí, coño. Estamos aquí. Oye, por cierto. ¿Qué muchas tal, gracias. Jorge Marín? Muchas gracias, Iván, por la felicitación. ¿Cómo estás, Juan Gamer? A mí me da que a Rayle... Yo ya le dije cuando le hacía la entrevista esa que él quería, ¿eh? Cuando llegara el millón de suscriptores, si quiere... le hago la entrevista que le hicieron al alguacil. Saludos, Jorge Marín, buenas noches, bienvenido. Pero muy valiente, para jugar con la defensa tan arriba, revela una cosa importante, que es actitud ofensiva. Ay, Dios. Ah, ¿por qué? Trata de colarla entre la defensa. Cabrones, tío. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, espectador. ¿Tienes? Bueno, ¿qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los flancos, por las bandas, que es donde suele flojear la presión. ¿Pero qué hace el portero? Que parece... Porque la ha pillado muy cerca el pase. Vámonos, vámonos. Deja en su empeño. No, no, tío. Madre mía, ese. ¿Qué hace? La presión le pudo. Come ahí mastodonte, dice. Qué rico, ¿no? Es lo único que tengo. Porque esto no me dejan ni cenar. Una triste palmera de chocolate, cené.
Joder, una triste palmera de chocolate. Anda, que ha dicho un triste sándwich de atún. ¿Dónde pone? Una triste palmera de chocolate, ¿sabes? Joder, una palmera de chocolate. Eso no es una cena, tío. Ya, 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 pero no digas triste, tío. Una palmera de chocolate entra, ¿eh? A ver. No, no, claro que entra. Si entrar, entra, pero... pero Iván triste, ¿no? Canario, come ahí mastodonte, dice el cabrón. Y la leche y el gofio, niño, me mando ahora... Iván, me mando ahora una taza de leche y gofio y los cabezazos en la mesa se escuchan hasta en Medina del Campo. Joder, pero ¿qué pasa aquí, tío? Macho, con la pausa, tío. No, pues que el tío, por joder, va perdiendo 2-0 y es lo que tiene. Ay, Dios. La cañita. ¿Por qué hay que aguantar, tío? Bueno, pues nada. Hasta que quieran. Hasta que ellos quieran. Luego vamos a cambiar. No, 90 segundos creo que son. ¿Ese no es una canción de la India Martínez? No lo sé, pero eso es lo que me han dicho cuando era soltero, lo que duraba yo. Eso sí es triste. Tengo la palmera de chocolate. Vamos. Vamos, digo tú, come, cago en... Di María está acabado ya. Roba, roba, vámonos. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. Cavani. Eso es mi raider. Se libra del rival. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Ahí está. Vaya, ahí está. Buen gol. Sí, señor, buen gol. No eres un buen canario forever, Milk and Gofio. Tú sabes, si tú supieras la cantidad de tazas de leche y gofio que yo he bebido en mi vida, qué bien. Sería un super saiyan, ¿sabes? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Y que me la robó! Vamos, Rayler. Esto es lo que me mal. Fuera de Joko. Fuera de Joko. La defensa está peligrosamente adelantada, pero esta vez les ha salido muy bien. Estoy en fuera de unión. Oye, eso no es nada. Qué bien. Buena jugada, baile. Se nota que estás bien criado, Is. Yo engaño, hombre, yo engaño mucho. Han atajado el peligro. Jorginho. Felipe Coutinho. Este tío, macho, este tío, este que es el tonto de turno, ¿no? El que ha entrado, ¿no? Que no es que el publi este. ¿Pero estás hablando en el chat o en el campo? No, no, en el campo. Pues uno que ha entrado no ha visto que nada más que está haciendo el tonto. Bueno. Más para nosotros. Yo siempre estoy fuera de juego, yo no sé cómo lo hago, vámonos. Mira por ella. ¡Ey! Falta. Muy bien. Son dos franceses y un alemán, dice Rúbrica. Pues nada, pues. Esos son como los del chiste. Pues irán. Ahora cuando acabemos le cambiamos el tema.
Mira, uno ya se. A ver, te iba a decir, uno ya se fue. Hombre, Chita, ¿cuánto tiempo? Una pregunta. ¿La banda de Red Dead sigue activa para unirme? Claro, hombre. Pero lo haré el fin de semana, lo del Red Dead. No, este es el tonto que ha entrado, tío. Ese es el único que veo que está viendo el tonto. Tienen la oportunidad de contraatacar. No, ese es el único que está haciendo el papanata. Bueno, está el hombre ahí. Está, oye, pues una tontería, se ha llevado a cuatro, ¿eh? Sí, 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 pues eso lo podemos hacer todo, ¿eh? Con jugador chetado. ¡Ah! ¡Vamos! Allí, Mbappé. Bueno, 3-0. 3-0 en la primera parte, ni tan mal, ¿no? Bueno. Es que en el otro equipo pues están jodiendo mucho la marrana, tío. Menos 27. Menos 27. A Tutus Play. Dando, dile cuánto te paga Chita por cumplir tu trabajo con mucha honra y dignidad. What? ¿Cuánto le pago a quién? ¿A Brando, ha dicho? Sí. Consejos para los que comenzamos en My Club, dice Arcángel Edison. Pues por aquí tienes a Rayler. Consejos, Rayler, para un suscriptor. Para los que comienzan en My Club. Pues armarse de valor y paciencia por la entrada. Bueno, bueno, con, ese, con ese ánimo no te va a hacer ni perri caso. Consejo patrocinado por la consejería de Medina del Campo. Escúchame, ahora que estamos en directo, ¿de dónde has sacado tú? Déjalo. Digo, Tuco, ¿de dónde has sacado tú lo de Medina? ¿Dónde has sacado tú lo de Medina del Campo? No, bueno, ¿Medina del Campo? ¿O dónde coño es? Es que yo no sé. ¿Medina del Campo? ¿Pero el qué? ¿Dónde vamos ahí? No. Es que Rayler, ¿de dónde eres tú? Madre mía, de Medina del Campo, Rayler. De Molina es segura. Molina es segura, tío. Ah, ve. Pero es que siempre bueno, dicen. No, segura. Siempre dicen Molina del Campo. Y yo la otra vez digo. Bueno, me equivoqué. Bueno, me equivoqué. ¿De dónde soy yo? Tú de Tenerife, ¿eh? No. Ciudad. Ah, ciudad. Porque no lo sé. Si... Tampoco lo dices nunca, la ciudad. Ah, pues entonces. No, ¿perdona? ¿La ciudad la dices siempre? Y vuelven a tener la posesión. Yo no. No sé. Chinche o sea, Chinche o algo así. Chinche. Agüita, chinche. Madre mía, si vais 7 tíos detrás del balón. Es que el intro ese es tonto, tío. Y este tío tiene 4.000 suscriptores. Es que tocas de los huevos, chinches. No me cansaré de decirlo. ¿Puedo ya consejo al chaval o sea, ya se ha ido el chat? Estamos oyendo la vaca Diego Tuco, tío. Hombre, si este chaval preguntando, yo no había hecho ni puto caso. Vamos, yo, sí. Corriendo. Yo te lo he preguntado. Pero si le dijiste no sé qué, armarse el balón, no sé qué rollo. Oye, si no me habéis dejado hablar, si lo digo no, voy a decirle, venga, tal, voy a haber puesto a hablar de chinchilla. Saludos para Delpi. Muy bien jugado por parte de Rabiot. Faltita. Vamos, Moni. Hola, Delpi, ¿cómo estamos? Ay, Rayler de caso penco, ahí está. Vámonos. Buah. Medina del Campo, donde nació Isabel la Católica. Pues sabía yo que por ahí, mira, me la voy a jugar, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Uy. Aquí estamos, Andrei, echando un ratillo. Bueno, ¿le va a dar consejo? ¿Le va a dar consejo al chaval o qué? Si ya no está el chaval. ¿Por qué no está? ¿Quién es? ¿Que este es el último que vas a echar porque es Rayler? Pero mañana me lo va a madrugar, tío, voy reventado. Madrugada a las 12, ¿sabes? Madruga. Sí, una leche a las 12, eso quisiera. Pero a las 12 me va a costar ya. El Rayler solo está activo cuando está activo en su canal. El cabrón. Aquí está con la onza de tocino. Coño, yo por las noches nunca juego, ¿eh? Y lo sabes. ¿Harás el Resident Evil 6 con la curiana? Ah, pues no lo sé, no me ha dicho nada Rayler. El Resident Evil 6 lo van a hacer tantos con tanta gente.
Yo sí, yo, pues quien, es que quien no se anime a hacerlo por las noches. Yo, el único día que coincido con Chita es los viernes. Los viernes tiene puesto esto. No coincidimos más días, Chita y yo. Es que lo coincidimos en otro momento. Los domingos no podemos. Y los sábados tengo yo la gallofa también. La gallofa. Oye, por cierto. Por cierto, otra cosa. ¿Cuánto te vas a tirar para hacer la gallofa, tío? ¿Cuántos capítulos lleva de...? Mira, pues directo de una hora por los que salgan. Si no tengo prisa, falta, prisa tienes tú en que acabe. Sí, una vez que la acabe ya no tengo juego de miedo. Pero digo que está largo, ¿eh? Es muy largo, ¿eh? Pues el día que tú juegues me lo dices. Pues claro, yo te lo diré. Ya te digo que Huertas va a dar más que un mono, ya te lo digo yo, ¿eh? Pues tú, y si no ponte la Diego, ¿eh? Que Diego ya la juega un poquito. Hay que buscar muchas llaves, muchos objetos, tío. Felipe Coutinho. O sea, y no es el tema de... O sea, es... Hostia, qué patada, o sea, tío. Ese tío el es juego, tonto. Lo grande... Ese tío es tonto, tío. Lo bueno que tiene el juego es que no... No, hombre. Robamos la pelota y saliendo cinco como si fuera ahí. Saludos, Andy. Pacho, tío, pero que parecéis, te lo juro, de verdad, que es como dice Burri, el patio de colegio, no tenéis posicionamiento ninguno en el campo, tío. Yo estoy ahí con el Mbappé, macho. Pasa que cogemos uno el balón y vamos todos ahí, al ataque. Lo gracioso es que el 9 soy yo. Y esta es toda la posición en la que estoy yo. No, estás tú y estoy yo, Hay dos delanteros. Mira qué centro de campo. Ahora te estás corriendo para atrás. Aquel muchacho de allí está. Vamos, que yo no sé ni cómo está. ¿Qué muchacho? El Mbappé ese, por decirlo. No, el Neymar. Es que cuando hay que defender bajan todo hasta la línea de gol. Y cuando hay que subir, lo contrario. Venga, Chita, toma, mete un golito, anda. mira que lo falla, mira. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! Justito, Le he visto por el rayo del ojo al portero. Parece que no se conforman. Justito, ¿no? Ha entrado bien. Dice todos como zombies tras los sesos, dice Moni. Es que verdad, es Moni. Brazo, Rayler. Dice que no lo he metido yo, ¿eh? Vamos, Chita, vuelve. ¡Uy! Te había dado ahí, ¿eh? Sí. Ya están haciendo el tonto los dos alemanes, eso. Que son franceses. Franceses y un alemán, ¿no? Dos franceses y un alemán, habían dicho. Vamos, Chita, vamos. Vamos a meter otro. Mbappé. Es que iba ya 5 para ataque, tío. A ver, y le se la da al otro. El Jason ya se salió. Madre mía, casi le. Qué pitas, tío. Le había arruñado y todo. Qué pitas, tío. Y lo que dice el Delphi bien, tío, qué bueno. Dice, esto parece Walking Pet. De Walking Pet. Pita tonto. Es verdad, tío. Así que estuve en otra bajada, tío. ¿Quieres que marque yo un gol con la leyenda? No tengo cojones, metelo con el Cavani y lo voy a meter con la leyenda. ¡Va, como Cavani! ¡Va, arriba! ¡Hace señorcito! ¡Ahí está! ¡Qué burro que es, tío! Eso yo no lo fallo, Qué pasa, tío. Me deja que no. Seguramente no lo falla, ¿no? Sí. ¿Qué? A lo mejor no lo falla. Vámonos. ¡Oh! ¡Mira! Era un golazo, Era un golazo. ¿Pero fuera juego de qué? Pero si de verdad se ha tirado gol. ¿Pero se ha tirado gol? ¿Pero por qué ha ido el otro? ¿Pero ese chaval se medica o cómo? Seguramente. Madre mía, tío. Pues eso. ¡Ay! Me equivoqué, Ryder. No, tío. Equivoqué, dice, ya hemos traído. Coño, que te iba a dar el pase, joder. No viste que te iba. Lo que cuenta es la intención, tío. Uy, que sí. Está examinando los alumnos. Creo que está. Anda, su normal. Madre mía, padre. Tonto que es estos chavales, tío. Que lo que estaba diciendo era que. Es que, pero vamos, Chita, es que estas cosas te pasan porque si es que lo ha dicho Ruby, lo ha dicho la gente, al final.
Pero, ¿qué, pero qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Esto no lo puedo evitar? Coño, pon claves, tío, para que entre las claves. Las da aquí en el chat. Mira, la clave es GH5. Es que siempre pero la clave es que la ven en directo. Coño, que este no viene en directo, que esta zona, estos rusos alemanes van a estar aquí en directo. ¿Qué pasa? Tienen la mitad de Rusia. Entonces, pero si tiene clave, Raile. Si tiene clave. Pero si tiene clave. Si somos 26 espectadores, ¿cómo coño te van a estar viendo los alemanes? Pero otra vez. Vale, entonces, escúchame, ya que soy el graciosillo y el palmero de turno, el que se ríe. Entonces, ¿por qué entran? Si tiene una clave, tiene la clave. Decídmelo, venga, el que se ríe, el graciosillo y el palmero. ¿Por qué se meten en si tienen clave? Si te lo han porque la ven en directo. La clave. No, porque la han quitado. Pues no, la clave la tiene puesta, es la G de gato. O sea, no reíros, que la... Chita, tienes que poner otra, tienes que poner GHB. Vale, pues yo ahora pongo la clave, si están ahí, cualquiera clave la ve y entra. Mira, no es lo que dice Rubí, la clave G o GG es la típica, claro, tienes que poner GHB. Venga, vamos a poner... Gracias. Voy a poner la clave graciosillos. La clave graciosillos. Voy a poner la clave los graciosillos. Pon la clave cocodrilo. Contraseña. Espérate, salgo y la creo de nuevo, ¿vale? Pues para que se salga. Nos han salido todos. Madre mía, tío. 26 espectadores y lo están viendo desde Alemania, pero como chino, ¿eh? Bueno, claro. Por lo menos te está haciendo internacional, chita, quédate con lo positivo. Eso sí, por lo menos, oye. Se está llenando esto de ruso y de alemán. Parece hombre, si han entrado dos franceses y un alemán es porque han visto la clave y han entrado. Escúchame, ni más ni menos. Lo que tienes que hacer ahora es salir y volver a crear. ¿Pero qué estoy haciendo, Raile? Pero cambiar la clave, pero, que ya están metidos todos los rumanos. Pero qué estoy haciendo? He salido y estoy haciendo la banda del pájaro. Ay, señor. Madre mía. Si el mundo estuviera lleno de listos, madre mía, señor. Madre mía. Si estuviera lleno, es que no está. No, hay mucho tonto. No ponga la misma clave otra vez, ¿eh? Mira, a ver. Dado que el dueño de la sesión original se ha marchado, tu coveredicto es el nuevo dueño. Ahí está. Oh, ya tenemos lo que queríamos, Diego. Vamos a jugar. Vale, contraseña. Venga. ¿Pero tú te fuiste o qué? ¿Cómo es el rollo? Pero no hemos salido dos, te has quedado solo con los dos chinos. Vale, la contraseña es listos, ¿vale? La contraseña es listos. Mira lo que dice Rubí, pon tocino. Ya estamos con el tocino. Pues invítame, porque no sé qué me estás contando. Invítame. Corto. Ay, Dios. Dice Mayra, dice que no te van a escribir. Si no te van a escribir, ¿cómo van a entrar los de chat? Eso digo yo. A ver, Armando Tachini, ¿este quién es? Ya me invitaste, es un jugador de fútbol, hombre. Antonio Machín. ¿Pero ese es de los que está de buen rollo o son los gilipollas? Mira, escúchame, salte de la sala y vuelve a entrar, que tiene la sala que creada debajo, digo. Te va a salir, te va a aparecer ahora. En la contraseña pone chita no se entera, ¿vale? En minúscula, todo junto. La contraseña es listos, ¿vale? La contraseña es. Pero ¿y cuál es el nombre de la. ¿Listo? ¿Y cuál es el nombre de. Vale, está aquí. La contraseña es listos. Listos. Esta sala tiene contraseña, vale. En minúscula, entiendo. El nombre del jugador será una leyenda, también se mostrará en línea para otros usuarios. Podrán verlo. ¿Estás de acuerdo con ello? Aceptar. Siguiente. ¿Desea aceptar no sabiendo que aquí se van a meter todos los rumanos que están viendo chicas de Alemania? Siguiente. ¿Me aburrí? ¿Entra ahí o qué? ¿Qué pasa, Satanás? ¿Cuál es? Contraseña, Satanás mata perro, dice. A ver, espera. La sala es la 128, chicos. En la Satanás de Inglaterra. Mata perros. La sala es desde Alemania me conecto.com. Desde Rusia con amor. La clave.
La de Metaburgue. Ay, saludos, Jaimar. Te digo una cosa, desde que estamos con la mierda de la broma, está todo el mundo riéndose en el chat, ¿eh? Estamos animando esto, chita. Se han subido hasta los espectadores. Eso. Éramos 24, donde se están metiendo los rumanos, ya somos 31. Pues mira, una tontería. Pues yo, para seguir con la coña, ahora cuando empiece el partido, voy a estar por ahí por el campo perdido, voy a ser el sueco. Y así tienes otra. No, pero eso también te lo ha hecho antes. ¿Perdona? Como que antes no me hice el sueco. Antes metí un bolazo que lo puedes flipar. Eso fue la semana pasada con James Rodríguez. Eso fue esta semana. Te fue ahora mismo con Dumbo. ¿No viste algo o qué? Bueno, ¿falta alguien más o qué? ¿Va a entrar alguien más? Somos 8 ahora. Tira contraseña otra vez porque si no. Ya lo saben ya. ¡Listos! La contraseña es listos. 1, 2, 3, listos, ya. Venga, yo le voy a dar a comenzar el partido, ¿vale? Ya lo creo. Yo ya le voy a comenzar el partido. Mira, el inmortal pregunta de cuántos faltan. José Francisco. Por cierto, Ryder, ya tengo aquí el. Mira, entra un momento en el directo mío y te lo enseño. Joder, tío, ya me vas a entrar en tu directo, tío. Sí, tío. Joder, qué manera de spamearte. Si fuera yo, chita, te pegaba un crujido que te quitaba hasta el chat. Perdona, yo no. Yo he venido aquí. Me recuerda a un compañero que hace cosas de esas, ¿eh? Escúchame, ¿por qué no te pones la cámara un poco más pequeño, tío? Que ocupas media pantalla, por Dios. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Por Dios, puesto un poquito más pequeño, digo tú. Bueno, ¿va a entrar alguien más o qué? Brandon quiere ser silenciado de nuevo, como lo estás buscando. Eso dice en mi país. ¿Qué ha dicho Brandon ya? Qué cabrón el Diego, ¿eh? Ah, me tienes que decir cómo se configura el ñordo este, ¿eh? Eso se configura solo. Eso te baja el eso y ya está. Lo echas encima de la mesa, supone. Sí. Saludos, Carlos Sánchez. Bienvenido. Saludos, el inmortal. Buenas noches, chicos. Ay, 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 ay. Estamos un tutorial de cómo con la banda del pájaro estamos configurado OBS. Claro, tío. Mira, yo hice un tutorial de cómo configurar OBS y me han visto un huevo de gente. Mira, te voy a decir la gente que me vio. Exactamente, me han visto 14 personas. Pero no, un cojón, 14 personas. Que va. Me han visto. Chita, ¿cómo es el panorama? Pues no sé. El doble. ¿Cómo es el panorama? ¿Eso no es un programa de música? Aquí estamos viendo cómo le dais. Me conectaré al 3v3 en el desafío. Chita intruso. ¿Intruso dónde? Chita intruso. Bueno, intruso, a lo mejor. No, es que si quiere jugar a alguien. Es que tampoco le puedo decir nada. Otra cosa es que luego haga el gilipollas en el partido. Yo lo hago con el afán de que todo el mundo juegue un 11 versus 11, pero claro, comportándose. Si luego hay un tío que se le va a la pinza, empieza a hacer el gilipollas, o empieza a pegar patada, o empieza a meterse gol él solo. Ya empieza el hombre a insultar. No, chita. Es que es verdad. Arranca, ¿eh? Es que es verdad. Estamos aquí para pasar un buen rato. Oye, chita, y entra un. Estoy viendo. Yo qué sé. Estoy viendo tu. Venga, vamos a empezar, tío. Estoy viéndote en directo y ya. La chiva del chivo ya peinan canas, ¿eh? Hombre, es que es lo que hace. Atractivo a alguien, ¿eh? Se la ha teñido. Yo es que me las tiño como Vieri. Ya, pues si te las tiñes como Vieri, debería de. Viértela mejor y hacer otra cosita, ¿eh? Te las pone. Pero bueno, también me voy a hacer a mí como tengo que vestirme, tío. O cómo tengo que. ¿Con vestirte? O sea, aquí, ¿cómo tengo que ir? Si tengo que poner. Hombre, si empiezo yo a criticar a vuestros directos, ¿cómo tenéis que poneros? Madre mía, tío. ¿Qué pasa, Delpi? Hombre, mira, Ryder tardó 0, ¿eh? Quita la cámara, pon la cámara más pequeña, Diego. Pero tardó 0, ¿eh? Ya, o sea, yo no puedo poner la cámara como salga de los huevos, sino como dice él. Entonces, claro, pues yo ya me uno a la fiesta. La boca. Saludos para Ciro. Qué boca. Delante, Ortiz, que estamos en la hora que estamos. Mira, se acaba de conectar Iván Martos, que es joven. Bueno, yo voy a cogerme el Barça, tío. Saludos para Ciro. Muy buenas noches. Bienvenido, chaval.
Iván Martos, yo me quiero apuntar. Pues, sí, pues ya tendréis que esperaros luego. Cuando llegas a ser famoso Arcángel, como... El 25 de enero. Qué cabrón que te fum, fum, fum. Saludos desde Argentina. Salud. Un saludo, Ciro. Sale el residuo. Vamos. Uy. Oye, espérate. Manejas tu Rayler, espabila. El Rayler se ha ido para el otro lado. Buen día, cómo ha salido el equipo, tío. Qué mala suerte, tío. Ha salido Neymar, Mbappé y Di María para abajo. Me he cogido esto por la delantera. Me quedan en tantas pavadas. Por culo van a jugar así. Si total, esto va a ser una merienda negra igualmente. Ay, señor. Juan Bernat. Vamos, vamos. Vale. Hombre, el canal de Boti, ¿cómo estás? Máquina. Saludos, cracks. Aquí pasando, dejar mi like. Para el buenazo de Chita, aquí llegando de currar, súper cansado y con mucha calor. Pero es lo que hay, apoyar gente a este canalazo, a tope. Saludos, canal de Boti. Antes de ser moderador, fui secretaria, siempre se le olvidaba el nombre de la Chicago y ahí estaba yo, al rescate. La Chicago Tipperwitter. Resident Evil 4. Y ahora, después de pasarte el Resident Evil Revelation, te dan también la Chicago Tipperwitter. Hombre, maestro Zlatan, Chita, me acaba de salir Maldini y Griezmann en un pack. La madre que lo parió. Maestro ya está con los GP, eso ya no tiene amigos. Ya nada más que obsesionáis con los GP. Os corten la oreja a todos los de los GP. Qué risa con esos 11 versus 11. Sí, la verdad que. Oye, ¿y yo por qué? ¿Por qué me quitaron a.? ¿Por qué no está. Eso es Moni. Moni es mi asesora comercial. Di María. Chita, esta semana hay que aprovechar. ¿El qué vas a aprovechar? Si ya a mí nada más que me interesa Messi, tío. Mister Satancito. Los GP solo sirven para limpiarse el culo. Es que yo no sé, a mí no me obsesionan los GP. Yo juego un rato los viernes y cuando juego, pues juego con mis bolas que tengo y no me obsesiona eso. Hostia, ¿qué más que suena eso? Kratos me dejó a la joven, anda. Sino que ya solo juega con sus bolas los viernes, ¿eh? Yo solo con mis bolas. Como el culo, ¿eh? Y los viernes. Es que luego dices que estamos hablando, madre mía. Sí. Luego te meten un strike por machista. Es que. ¿Machista? Por contenido sexual explícito. Pam, 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 pam. Llegó tu cosa de la nevera. Mira, Diego Tuco y Reyes se han ido al otro equipo, los perros. Yo es que ni me di cuenta, estaba mirando tu directo y ni me di cuenta de. Sí, te voy a llamar. Estaba mirando, te voy a llamar, el directo de Diego. Te voy a llamar el Palmero. Los Palmeros voy a llamaros. Los Palmeros. Pero es que esa es otra isla, yo no soy Palmero. ¿Burgui está jugando o qué? Sí, Burgui sí, está con Dembélé. A ver, ahí estoy. Ahí, él. Esto está lo huevo, digo, voy a probar con otra gente a ver si alguien me echa el balón. Porque es que con vosotros es que me ha aburrido, No tengo una pelota, macho. Pues ha ganado ante un partido 5-0, Sí, 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 no es cuestión de ganar, es cuestión de que me eche la pelota. ¿Pero tú quién eres, Ryder? ¿Qué jugador eres tú? El que pone Ryder encima. Sí, bueno, pero. Es que. Coño, he dicho el Cavani. El delantero centro. Vaya pase, Burgui, me he metido. Vaya pase, te he venido ahí. Vaya a morder el polvo. Vais a morder el polvo. Me da bien, pero. No sé si queréis echar un 2 versus 2. Intenta deslizar
Rubi. Te conté del tío firme. El libro expulso ahí. Podía haber sido radicalmente distinto. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? La máquina, tío. Es la máquina, tío. Tío. Haciendo la de pollo mareado. Intenta colar ese balón. La intenta deslizar atrás. Mira Ryder, mira Ryder, mira Ryder. No, dale tú, dale tú. ¡Vamos! ¡Vamos! No te digo yo que me he tenido que ir con el otro equipo que me ha marcado un gol para que me echen un pase. Saludos, canal de Boti, ¿cómo estamos? Yes. Vamos para allá. Un pase, Rubi. No lo esperaba yo. Tienes que hacer un tutorial, Boti, de cómo hiciste, cómo haces las intros, porque a mí eso me interesa, tío. Joder, yo sé que es con el Art Effect, pero... Buah, eso, escúchame, ese programa es difícil de usarlo de cojones, ¿eh? Yo lo tengo craqueado, lo que pasa que es complicado, tío. Es el programa que usa el Boti y Agüita, ¿eh? Ya me le di las gracias, me hizo la intro también, lo que pasa es que me ha hecho la misma que la tuya, exactamente la misma. No cambian el logo del centro. Hombre, encima que es gratis, ¿cómo para quejarnos? Hostia, nos vamos a poner la encima que nos conocemos, vamos a poner la misma intro todo. Ya se lo comenté al chaval. Tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Vamos más adelante cuando el chaval pueda. Vamos, Burgi. La intro que hace el chaval. Golazo. Qué golazo, mi Dembélé. Golazo, sí, señor. Vamos, mi Dembélé. Ay, mi Dembélé, si me lo deja. Dice Kratos que yo tengo un canal con templates para After Effects para haceros intros fáciles. ¿Cuántas personas humanas están jugando en ese equipo? No estaría mal. Estamos jugando, creo que 12 o 14. Bienvenido, Gosso. Pues dile a Kratos que te diga el programa o cómo se descarga o whatever. Yo he llegado a ver las templates montadas ya, para usarlas para abrirlas con el programa. Y el programa, una vez que lo abres, te mira el programa, tú lo miras y se crea un inodismo y una creatividad. Pero yo digo, de aquí no cojones, yo no estoy ni lo que tengo que tocar, Yo pensaba que cuando eso era medio complicado, pero qué va. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración, y eso no puede ser. Cuando hombre, son no ni son ni veas, todos esos por el programa es sencillísimo, hablar de todas esas cosas. Uf. Vamos, tío, y este que no está jugando, tío. Quedado, Armando. Ha hecho la de susto. Jordi Alba. Qué bien, Jordi. Ostuca, guarda la posición. Y a Jordi Alba, padre. Que a Johnny. Sergio Busquets. Comprar un balón a Johnny, Decide jugar por la izquierda. Sí. ¡Ah! ¡Qué galla! ¡Pena! ¡Para yo! Voy a hacer otras distintas. No se me cabré. No, si yo no te. Yo te estoy diciendo que yo le agradezco que. A caballo regalado. Además, yo la que tengo. Voy a dejarlo un tiempo, Joder, si será un vídeo presentación y todo, joder. Intenta superar la defensa por bajo. Cuidado. Recibe el balón. Ay, no me da ni para darle a tacón. La quería de tacón. Que entraba en carrera en el pelo verde, que no sé quién es. Aladín. ¿Cómo que? Alves. Busca de cuidado. Piqué. El chetado de nuestro de blanco es un gigante, Vamos a ir en veré. ¡Tócala, Johnny! Joder, Johnny. Y Johnny, ya lo habéis perdido. Eso es echarle el balón y a fondo perdido. Fondo buitre. Fondo buitre. Eso es como meter dinero para la inversión de cuando te vas a jugar. Una vez que le ganan pelota, ya olvídate. Es como echársela al antiguo Prosinecki. Prefiere jugar en largo. Gira cual llega la ocasión. Que no ves que hablas, tío, macho. Ando medio ocupado en el curro con esto de la fiesta, pero nada, Boti, que no te vuelvas loco, que cuando tú puedas, penalti, penal. Johnny. Pásala, Johnny, tío. Johnny. Pero ¿por qué no la pasas, papá? Tío? Joder, macho. Johnny, Dios, mira. Ryder sabe lo que estoy cantando. Johnny, Johnny.
sugar, no papá, telling lies. Puto Johnny, tío, estoy de Johnny ya. Uf. Con la canción de Johnny. Con esa pelota en profundidad. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia. Ay, y luego lo vieron muy fácil para cortar la jugada. Hace time Satanás vs Cristo, ¿no? Bien, bien. Sí, Satanás. Creo que está como Satancito, ¿no? ¡Oh! ¡Qué buena era esa, Armando! Me dejan a mí aquí solo, aquí arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Yo volé de él y él voló al volado, al portero, A Johnny lo vamos a castigar, tenés que donarte 5 euros por lo pesado que está haciendo. Estamos jugando para esto. Es notable el compromiso, entrega y seriedad de este equipo, ¿eh? Están poniendo todo en el campo, luchando y reaccionando cuando van perdiendo. Que tomen nota muchos. Bueno. Tengo buena, bueno, pues tenemos buen tridente atacante, estamos Satanás, yo y Rubí ahí arriba, ¿eh? Lo que pasa es que no nos llega un balón. Eso, y a mí que me den. Tú eres el que tiene que dar los balones. Claro. Ah, no, tú eres el estrella. Tú también eres el delantero, ¿no? No. Yo soy Mbappé, güey. Entonces, ¿quién es? Ah, no. Intenta superar la defensa por Satanás, entonces es el centro. ¡Hostia! Madre mía, la que ganaría, Los dos gemelos. Mira, quítate de aquí. Si tú eres el extremo derecho, Diego Duco, tú no puedes ir por el centro. Tú tienes que irte a abrirte la banda. Alves. Muy cuidado. Uf. Eso es gol. Estaba solo Johnny en esa banda, tío. Mira que no pasársela a Johnny, ya les vale a ustedes, ¿eh? Estoy en fuera de juego, cuidado, estoy en fuera de juego y estoy ahora no. Intenta colar ese balón. Ahí los rebotillos. Vamos, Rubi, vamos. Rakitic. No la esperéis. Carrizo. Fuera juego. Estuco. Si vienes desde yo no sé qué hacer con el portero, digo tú. Hay que ser muy valiente, pero muy valiente. ¿No te vas a hacer? Dile que no pasa nada, Inma. Pero dile que la suelte más. Trata de colarla entre la defensa. Fíjate en cómo la defensa. Como que las mujeres sea igual, Johnny tiene que ser celoso, Por eso los están marcando. Hay que estar la pobre Inma que no se puede arrimar nadie. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Tiene un disparo. Ah, será buena, ¿eh? Ahí hemos triangulado un poquito, tío. La falta es de. El de Scream, la falta de Scream. Claro, si queremos podemos tocarla bien, dígamelo. Es que. Es que la pilla yo. Cavani. Sin saltar y sin nada. Muy pocas opciones, no la esperaba ni. Estaba todo el mundo ahí. Ah, joder, qué lento Messi para un pase, tío. Thiago Silva. Para cargar el pase, tío, macho. Los años no perdonan, Venga, va, sacamos. La bombea fuera de peligro. Carrizo. Cavani. Atención, el vuelo 360 con destino. Para el juego, si la pillo. Messi, pase a la banda izquierda. No. Supera la defensa por alto. ¡Hala! ¿Cómo que no? ¡Hala, tío! Ese no está jugando algo, ¿qué? La defensa debe repetirse. Más rubio. Nada, es la mí. Mira Mbappé. Buena, Rubi, buena. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que Mbappé y Neymar. ¿Qué tal, abuelo? ¿Cómo estamos? Tiene un poco para abajo. Y estar en ¡Todo, abuelo gaming! No digan estar en rojo. Pues no es tan normal tampoco. Bien, Johnny. ¡Qué buen balón adelante! ¡Se libra del rival! Menudo repertorio. Uf, bien, Johnny, bien puesto. Diego, vamos, Diego. No cubre, Diego, ahí, Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. A ver, los extremos es cuando subáis y se van las bandas. No quedarse por el centro conmigo. Con ese más abierto. Han atajado.
No, no, yo después de que me dijiste eso, yo estoy con la banda, yo. Y tú abres de la banda. Tú abres de una banda y Rubio a la otra. Y yo y Saldana o Silvito tenemos que estar por el centro. Ahora la gente está bajársela yo, no la va a bajar. Ahí tú quédate por ahí. Cuando está Rubi, yo voy abriendo y vamos tocando, tío. Ya está así, exactamente. Bien hecho ahora. Y ahora nos intentamos meter hasta la cocina. Aparece para bueno. Alejar el peligro. Una jugada va. Buena salida. Intenta no. Colar ese balón. Juega hacia ahí, la ahí donde tienes que estar. Venga, vamos, ahora por la zona para adentro. A ver, portero. Vamos, vamos. Joder, ¿qué? ¡Ay! Qué cosa más rara ha hecho ahí el portero, tío. Vaya dos zánganos, padre. Magnífico despeje del portero. Eso. Madre. Recuperan la pelota. Eli prueba el disparo. Buena, ahí está. Coño, ¿ves cómo estamos abriendo ahora bien? Es que estábamos todos muy apelotonados en el centro. Y ahora aquí, ¿no ves? Aquí como abro yo el paso y hay gente, tío. Pasa que el de la, ese está chetado, ¿no? El. No te creas tanto, que escúchame, lo comparas con Messi y yo creo que tiene incluso menos media, Tendrá 91 por ahí, 90-91, pero escúchame, Mbappé y Cavani, dos exactamente en 91, que más o menos. ¡Vamos! ¡No, tío, me cago en la puta, si voy yo! ¡Madre mía, tío! ¡Iba yo, tío! ¿Habéis dado cuenta? No, es que va automático, han ido los dos ahí, tío. Joder, fuerte, tío. Es que será gol. Malo. Pero es que, no sé, el Armando ese lo veo como que no corre o. No sé, hay momentos que lo veo parado. El jugador ese, el Armando Tocchini ese. Mira, si llega, tío, inténtalo. Si llega, te apoyo. Vale. La presión, la presión. Dice Satanás que su jugador tiene, es 74 media. Intenta la genialidad. Pues fíjate. El mérito que tiene. ¿Cuál? ¿El alto? Sí. ¿Qué dices, tío? Ahora, hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya, Pues flipa con ese tío. Y ahora cuando lo suba. ¡Ay, Dembélé! Sí. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, Una lástima que la ejecución. Es que no es lo mismo que el delantero, como yo estoy haciendo ahora, coja el pase con gente para dar el balón. Saludo por aquí el abuelo Gaming para Rayler. Te saluda. Saludo, abuelete. A ver si te haces ya la esta que cuenta para jugar aquí con nosotros, tío. Aquí no hace falta que lo subas. Sergio Busquets. Pueden tener una buena ocasión. ¡Va Marchioni! Joder, tío. El abuelete juega como yo, ¿sabes? Chita con los platas de su canal. Ya. Es también purista de plata, de los pocos canales que hay. Yo no lo conozco. Muy chaval, tío, abuelete. Me cae muy bien. He seguido mío desde los ancestros de los fijos, muy chaval. Jordi Alba. ¿Alguna vez has jugado a FIFA? No, nunca. Bueno, probé una demo hace 2 años. O el año pasado fue, no me acuerdo ahora. ¿Nunca llegaste a jugar a ningún FIFA? No. ¿En serio? ¿En serio? Creo que probé. Bueno, pues te has perdido auténticos juegazos, Sobre todo FIFA. No, estoy hablando en serio. No, yo también. FIFA 94, FIFA. No... ¿Y? Madre mía, 98, qué partido. El 98 era un FIFA espectacular, Brutal. Luego el rumbo al mundial ese que sacaron de Francia 98 también fue una pasada. Bueno, escucha, mejor jugador del partido me he tenido que ir con los otros, para que me den a mí la puntuación. Claro, bueno, será porque juegas con los otros en serio, que nosotros juegas con tu curiana esa. Pues nada, sigue con tus palmeros, Raile. Aquí se masca la tensión. Masca la tragedia, Pues sí, nada, sí. Si está a gusto con ellos, pues juega ahí con ellos, y no pasa nada. Me ha dicho que está a gusto, he dicho que tiene que venirme con ellos para ponerme. Para que pedirme la situación. Vamos a comenzar, venga. Ay. A mí FIFA no me gusta, chicos. Nunca me ha gustado. Pero si no lo has probado, ¿cómo vas a decir que nunca te ha gustado si nunca lo has probado? No puedes decir que no te gustan porque acabamos de comprobar que no lo has probado, chita. No me gusta, claro. Te he dicho que he probado una demo, hace 2 años.
Sí, pero es que una demo no juega. Hace dos años una demo, no, claro. Años, bueno, que a mí FIFA nunca me ha gustado, tío. Nunca. No me hace falta probarlo. A mí los jugadores irreales y cosas así no me gusta, tío. Nunca me gustó, tío. Es como, por ejemplo, Battlefield. Yo Battlefield nunca me gustó. Me gustó más la saga Call of Duty. Pero ves, quitando, eso es una incongruencia. Quitando Battlefield 1, me gustó algo, pero eso es una incongruencia. No llegó a acabarme. Es una incongruencia. No te gusta el FIFA porque son jugadores irreales, pero te gusta más el Call of Duty, que es una mierda en comparación con la realidad que te da el Battlefield. Eso es, ¿te está contradiciendo? No, no me contradisco, porque yo lo que me daba Call of Duty no me lo daba. ¿Contra qué? ¿No te contra qué? No ¿te contradisque? No me contradice. A ver, Battlefield es más real como juego de guerra que el... Escúchame, que me cago en el Battlefield y me cago en el FIFA. Venga, que va. Son dos basuras. Me cago en esos dos. Pedro, que voy a jugar el último, va, dale. Pero yo me contradisco, ¿eh? Yo me contradisco. Me cago en el Battlefield y la madre es que lo inventó. Eso. No me cago en toda su puta raza. Ay, señor. Se pone nervioso en un momentito, enseguida. Yo no me pongo nervioso. Escúchame, ¿tú sabes lo que ha hecho Conchita? Acorralarlo como si fuera... ¿Cómo cuando se van los cazadores a cazar chinos al monte? Y los tiene de acorralado. Dicen que no hay nada peor que me cago en Dios, que un marrano, tío. No, lo que yo soy... Mira lo que dice a Tutu. Mira lo que dice a Tutu. FIFA es mejor juego que PES. Pues mira, dos medallas para tu hombre, dos medallas para ella. Te voy a decir una cosa, solo por este momento que acabamos de vivir, el momento de me cago en todo lo que he estudiado, ha merecido la pena con estar sentado aquí, ¿eh? Sí. Es que por eso me voy a poner Conchita otra vez, tío, me cago en la Conchita. Y el contradisco y el contraburrey, venga. Madre mía, tío. Ay, señor. Luego... Vamos a ponernos todos en el centro, ¿eh? Todo en el centro, ¿eh? Yo la derecha. Todo al centro. Al capullo, voy a me pondrar. Eso, a la derecha del tenco, para la derecha del padre, lo mismo. Ya han venido los palmeros para acá, tío. Burgui, ya han venido los palmeros, tío. No, que yo me he puesto en el centro y asaltado, ¿eh? Yo te digo una cosa, ¿eh? España, anda. España, la de España. España. Os voy a dar un pequeño consejo. Si queréis ganar. España contra Rusia o Alemania, que son los que te ven. Si queréis ganar, memorizad bien. Tiene el jugador de Johnny Ezige no echar el puto balón, ¿eh? No hay manera que suelte la pelota al tío. Es un fiera, hombre. Madre mía, tío. Chico. Ay, señor. Si no me gusta, no me gusta, tío. ¿Qué fue? Rumanía, España. ¿Quién se ha cogido Rumanía, tío? No le ha dado tiempo. Es que han cogido... No, tiempo. Pues no nos riamos, a ver si nos van a dar pa'l pelo. Yo lo que he dicho, chicos, que para mí, es para mí. No digo que toda la gente que tenga la misma opinión que yo. Para mí, siempre es una mierda para mí el FIFA y el Battlefield. Ni más ni menos. Ahí está. Yo no voy con miedo, yo voy de cara. Yo digo que las cosas como yo las creo que son. Pero yo también me permitiría añadir una cosa. Yo el Battlefield 1 me lo compré porque Chita jugaba todas las tardes. Pero, yo te digo el Battlefield 1 sí lo jugué, ¿eh? El único. ¿Y por qué? Si dices que el Battlefield es una mierda. Porque me gustó. Ese me gustó. Que no, tío, mira, aquí se hace un silencio incómodo. Lo único bueno ha pasado un ángel. Es que ya cobre, el único bueno de la noche. Te llena ahora. Bueno, chaval, aquí hay jugadores más, a ver, somos 4 o 5 gatos. ¿A qué jugadores vaya a coger cada uno? Vamos, yo a Iniesta. Hoy. Yo Iniesta. Venga, yo digo Costa. Yo de Gea. Venga. Pues yo a Isco. ¿Qué coño? Ha hecho meter a Thiago Aspas por Isco. Está Isco un poco para abajo, ¿no? Ya está. Ya me jodieron a Isco ya. A ver. Déjala Isco, venga, déjala Isco al Capitán América. Ah, no, pues entonces no. Isco está hecho polvo. Es que Isco está hecho polvo, cabrones, claro. No pasa nada, pero tú tienes calidad para soportar eso y para más, tío. Lleva Isco. No, pero. ¿Y hago Aspas? Saludos para la Proket, muy buenas. Saludos, Chita. Saludos, Nayeli, guapísima, bienvenida. ¿Quién se ha cogido a Iniesta y a Isco? Vamos a jugar bien. Yo, Iniesta, yo. Yo me cogí a Aspas al final.
Vale, ¿A quién? Perdona, ¿a quién? ¿A Guaspas? Iago Aspas. Ha entendido lo Guaspa. No, Iago Aspas, yo las cosas las digo a la cara también. Chita, no me contradisco, No me contradisco. Chita, tú y Burgui abrís a las bandas, no venís para el centro con nosotros, dejadnos a mí ya digo Tuco por el centro, tío. Que ya verás que si no nos perdonamos jugamos mejor. Nosotros abrimos juego para las bandas. Yo me he puesto la gafa de realidad virtual. ¿Vale? Y sobre todo, muy importante, no echarle pelota al lateral derecho, ¿vale? Ha quedado una tarde buenísima. Vale. Aunque ha puesto que el lateral izquierdo, pero yo juraría que lo está haciendo para tener una báula. Ay, ya. Venga, va. Todo parece preparado. Todo un monumento al fútbol. Y no le falta prestigio de ningún tipo. Esa banda tenía que estar chita, pero... ¿Estoy ahí? Más coño, ya ves. Coño, estaba en el centro otra vez, chita. Pues si soy Isco. Claro, por eso mismo el que está en la banda izquierda. Isco tiene que estar... En la derecha está Burgui, que es Iniesta. Ya está, yo estaba ahí. Mira, digo tú con dónde estás. En el tío. Minuto penalti. ¡Buah! Claro, pero es que estoy sacando... ¿Y qué hago? Si nadie saca balones de ahí, tengo que sacarlos yo. Que no te vengas tú, pues si no lo marcan, no lo marcan. Pero tienes que estar arriba, tío, por el centro, tío. Vamos a centrarnos, tío. Vamos a jugar como un equipo de fútbol. Madre mía, si fuera yo el entrenador y veo esto en el partido, me doy la vuelta y me voy. ¿Por qué? Mañana te duermas. Piensa como un jugador de fútbol. Otra vez, que no voy ahí mañana. Qué payaso es, tío. Chita, pasa de la derecha a la izquierda. Como... Estoy aquí, en baile. ¿Dónde quieres que me ponga? Te tienes que abrir, ábrete a la banda, coño. El extremo izquierdo no está ahí, en el centro del campo. A ver. Porque luego la pillamos en el centro y no tenemos pase, tío. Tú tienes que estar en la banda. ¿Qué te digo, Willy? Toma. Saludos para Batile. Buenas, mister. Saludos, Belles Caster. Vale. Ah, no. Nada, me equivoqué. No pasa nada, es que a veces ahí enganchamos el rechace. Estoy por el centro yo también ahora. Estoy en foro de Yoko. Ahora ahí. A ver cómo la cuelga, Carva. A Burgui. Hay que pensar que tenemos que abrir el campo, que esa es la jugada. Es como cuando llevamos dos semanas jugando, jugamos bien. ¡Hostia, qué buena! ¡Uy! Qué parado, muy buena, Diego, muy buena. Es que tú y yo tenemos que ir así por el centro, más o menos rota. Gachita, tírale. Buena. ¡Uy, Dios! Qué buena que era, chita. Muy buena. ¡Joder, Dios! Ya llevo una al palo y una que casi. Vamos a ver si al final la tercera enchufó. Ahora tú, sin llegar abajo, Diego, te quedas ahí conmigo. Vamos, Diego. Ya se ha venido Burgui al centro. Burgui, vete a la banda. Ya, es que estaba ahí, me ha quedado ahí. Abrirse vosotros. Es que no es lo mismo que se ponga el de centro a sacar con tres tíos en el centro que tenga uno en cada punta, tío. Es que eso lo facilitamos un montón. Ese balón no va a llegar a su destino. Venga, ahora estamos posicionados bien, más o menos. Vale, pase, chita. Será saque de banda. Intenta dispara. Vamos. Se puso bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Bacala. Listo. España trata de buscar esa chispa. La intenta desviar a través de la defensa. Piqué la manda lejos y no se complica. No, está perdiendo la pelea. Madre mía, la máquina, tío. Qué barbaridad. Vamos. Que no decaiga, atención, posible falta. Vamos, roba. Bien, Diego. Bien, Burgui. Vamos ahí abriendo ahí. Ahí estaba Chita en su sitio. Lo que pasa es que el pase no lo habéis dado bien, pero esa es la posición. Esa es la jugada.
Ojo, Rubí. El rumano. Estamos escapando porque Rumanía es mala, ¿eh? Nosotros también hemos pegado una al palo antes. Vamos, Chita, va. Coque. Ay, no me da tiempo a soltarse la iba para Burgi por encima. Lo dejaba dos para uno, tío. Si la llega Villa y Burgi, se quedan Fede y Diego los dos contra en defensa. Ay. A ver ahora. Esta vez le han pitado fuera de juego, pero no se frenó ante eso, ¿eh? Va a seguir jugando de la misma forma hasta que arranque en posición correcta. Venga, bien, estamos jugando. Ahora estamos bien posicionados, ¿eh? Estamos más o menos en el sitio. Isco la controla y tiene espacio. Eli. Intenta colar ese balón. No vea. Cuidado, cuidado abajo. Cuidado si no llega. Ahí. Un despeje providencial. Temas que ellos llegan unos antes y nos hacen una jugada ahí. ¡Ah, está! Ya venía del fuera de juego, venía de echarme un café con el portero. Y ahí tenemos que estar nosotros atentos también. Y ahora nos ha pasado a los dos. Tenemos que estar más atentos. La jugada era buena. Mira, se baja, Diego. Pelea, 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 pelea. ¡Oh! Siempre intenta mantener este Diego por nuestro campo, así no te pueden pitar nunca fuera de juego. Más o menos en nuestro campo. La mete rápido. Me suelo posicionar yo. A ver. Venga, voy a por ya esto, Burgi. Toco y me voy. Iniesta. Se hace con ella. La intenta deslizar a través de la defensa. Trata de colarla entre la defensa. Un nuevo envío. Vámonos, vámonos. Ahora sí, Ida. Uy, Dios. Estaba bien ahí. Busca una fisura en la línea defensiva. A ver cómo saca este. Que ahora aquí estábamos ahí todos ya. Bueno, claro, por lo menos no, escúchame, no hay tanto que parece esto un patio de colegio, dos corriendo para arriba y para abajo. Con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. Very clay, Billy Caster. Que hay menos desmadre. No sé, que parece que lo sí. Menos. Sí, parece que estamos un poquito mejor colocados. Con el 4-3-3 es más fácil todavía definirlo. Con el 4-4-2 es un poco peor. Le pone un 4-3-3 porque el extremo siempre se va al extremo. 4-4-2 para nosotros, para los delanteros, más lío. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Buena primera parte, dice Rubí. Sí, está bien, está bien. Así ahora la segunda parte hacemos alguno. Aquí no van a haber muchos goles, si seguimos así. Ni ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora. Chita, vete para tu zona. Ahora te miras de central. Dani Carvajal. Diego, la juega hacia la derecha. No, era Burgi, tío. Pero qué pasó, tío. Yo ni dónde estaba. Estaba delantero y estaba con el lateral izquierdo. Estaba en la nuestra. Johnny. Y llega tiempo para despejar. Venga, vete. Diego utiliza ese espacio en la banda. Oiga. ¡Ay, cago en la puta! Uy. Buena, Johnny. No pegue el palo, Y además, los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena. Iniesta. Tío, me ha caído ahí. Pueden tener una buena ocasión. Diego Costa. Abre, se la tenía que ver la Chita, es que se la ha querido dar Chita, tío, que iba por la banda. Ah, ahí está ahí, bueno. Vete, vete, Diego. Vamos. No sé por qué no la he cogido yo. No sé por qué no me la ha cogido el jugador, quiero decir. Vamos, Chita, cuidado. Bien, vamos, Johnny.
Por abajo, ese balón es por abajo, hombre. Ay, era fuera de juego. Sí. Era poner a Diego, es que no me podía salir con Bellaba arriba. Y a Burgui ahí echándole una mano. Bien, bien, a la máquina. Todo aquí a medio, si no puede. Balón arriba. Para abajo, Johnny, si lo tenía fácil. Va a prolongar. Buah, esto sube muy bueno, pero... Pero porque estos suben todos en tromba, pero no juegan, no están jugando organizados. A ver si lo enganchamos. Así es cuando se les rompe el equipo. Y más en la segunda parte. No tenés pista. Cuando suben así todos en tromba es cuando hay que intentar seguir a una banda y hacerla contra nosotros. Porque eso se carga en el equipo entero. A ver, Johnny, ahora a ver lo que hace. Dani, a ver si la ganamos. Vamos. Vete, Chita, vete. Ah, cabrón. No pasa nada, sí, no pasa nada. Dale, dátela yo. Carrito. Dani Carvajal. Diego, métete en el campo, que está fuera de juego, tío. Uy, es que no me veo. Pues coño, está el portero, mirando en el minimapa. Diego Costa. Prefiere jugar en largo. Es que nos parten la jugada, tío. Muy buenas, Molina, un saludo. España no solo está poniendo nada fácil al rival. Una defensa. A ver, Johnny, buena. Voy contigo, Chita. Buena. Métete, Diego. Vamos, Diego, para adentro. Madre mía, fallado. Pero cómo. Ya no pasa bien. Ya nos van saliendo. Escúchame, hemos tocado todo, ¿eh? Ha tocado Johnny para Chita, Chita para mí, yo para Diego y Diego para el portero. Fue muy justo, hombre. Johnny Aspa tampoco. Johnny Aspa, mi madre, Johnny Aspa. está pensando en Johnny. Johnny Aspa, agüita. Johnny, Aspa, Aspa. ¡Vamos! Bien, Chita, bien. Vamos a ver. Apóyale por ahí. Hostia, qué buen pase. Uf. Ahí sí voy a intentar controlarla. Sal, Calva. Fuera de jugar si salgo, vale, bien. No, ya salí. ¡Oh, estaba tío! Estaba bien, está bien ahí. Aguanta por aquí, Diego, un poquillo. Síguete con los me defensas. Engancho. Céntrate en el mapa. Métete un poco más para acá, Diego, estás fuera de juego. Adelante, Chita, ahí está. Intentas ponerla. ¿Cómo? El portero sale de puños y despeja el peligro. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Nos va a atacar un poco por la banda de Burguita a mí, pero que no me ha abandonado. Para que pobrecito de Iniesta. La recibe. Ahora sí, esa podría haber sido su última ocasión. Vamos. Johnny al centro. Busca una buena jugada. El corte ha sido crucial. Se hay alguna por bajo, tío. No por alto. Yo sé que Diego Costa va bien por arriba, pero. Pasan a la alternativa. Pase. Uf, qué pase, tío. ¡Vamos! ¿Tiene eso? Oh. ¡Ah! Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Bien, Johnny. ¿Onda, Burgui? Joder, Burgui, perdona, tío. Se me ha quedado puta exagerado. Iba para ti, Iba para ti. Sí. Se me ha quedado corta. Y ahora me estoy yendo yo a la zona de Chita. Espérate, se me ha ido la olla. Estoy aquí mirando. Chita, sigo por delante. Sí, siga. Vamos. Viene Diego. A ver, Diego. Ah. No. Bueno, empate a cero, escúchame, el primer partido que no sale tan loco, tío, hemos jugado bien. Aparte que estamos dominando ahí arriba. Rogamos dos selecciones. Ah, prórroga, tío. Claro. Ahora todo va a depender de las defensas, de la suerte, de la cierta y sangre fría de los hombres de adelante. Prórroga. Vamos. Servidores Inglaterra. Inglaterra 1 y dentro Chita 31. Contraseña listos. Listillos. Toca huevillos. Tienes carita de sueño, Chito. Listillos toca huevillos. Tienes carita de sueño, chico. Mira, Molina del Monte.
Molina del Segura. Es donde está el hotel. Eso. Pero y como el nombre indica, es una zona segura. ¿Segura? Es bastante segura, sí. Tiene, enfrente tiene un McDonald's. Eso te digo todo. Joder, no. como cuando fui a. Como cuando vino a visitarme. A Granada, Miguel. Tenía el McDonald's enfrente. McDonald's tiene McDonald's, líder. Un Burger King. Y no me acuerdo. Había otra cosa. Ya nos ha liado. Buah. Y es que estáis hablando de McDonald's y la habilidad, pero vale. Sí, claro. Estáis pensando en el McDonald's. ¡Qué serú, serú! Estamos perdiendo. Si Diego Tuco hubiera marcado la suya. Claro, claro, claro. Qué bien. Ahora la culpa es de Johnny Aspa. Ojo los rumanos. Ya ves. Ojo, ojo. No, tío, no. Y ahora usa la técnica del desgaste, ¿eh? Vaya. ¡Ay, Dios! Madre mía, señor. Yo voy a jugar este nada más ya. Voy. Ah, sí. A Burgui ya le está dando la págara también. Si es que a la 1 de la mañana se pueden hacer pausas, tío. Es que yo no sé quién hace las pausas, tío. Y nos van a meter una pausa, sí, pero que se ha metido rápido a cambiar dos cosas y me voy. Y me quedo donde nos van a meter la pausa a los 90 segundos, tío. Un minuto y medio aquí parado, a la 1:30 de la mañana. Habrá sido algún rumano. Que me meten los 10.000 bostios que mete el recio y no me despierto, un fumeto. ¿Qué tal, Luis Aguirre? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Vamos. ¿Y ahora qué pasó con el sueño? Ay. Yo voy a echar este partido, sí, y lo vamos a dejar. Gatuco también con la empanadilla en la boca. Vamos pillado. Cuidado con el screen. Una gran intervención que sirve para que su equipo pueda seguir soñando. Buena parada. Ay, ay. No sé. Me he dado cuenta. Hace tiempo que me di cuenta. Pero lo comunico ahora. El ordenador te va bien, ¿no, Raider? Míralo. Madre mía, Raider, ¿cómo falla eso, tío? Coño, si le pego lo para el portero, hace la parada de subida, que están enganchándome por detrás. Eso es verdad, le están haciendo un penalti como un día de fiesta. Me parece que no sabemos qué puede ocurrir. Que no le dispara, no le pega cómodo. Si estoy totalmente solo, le meto el gatillo. Pero me meto el gatillo ahí, conforme tengo al tío cerca atrás, me rebanan el balón seguro. Aparece para dejar el peligro. Venga, Brando, nos vemos. Saludos, Gabriel. ¿Qué tal, Mouklov? Un saludo, amigo. Vamos. Estamos aquí perdiendo contra Rumanía. Increíble, ble. Bienvenido, Iker. Bienvenido a la familia Chita de Dino Gamer. Pero pasa la A, Johnny. No. Esa tenía la Iniesta, tenía la Iniesta ya, vamos, esto corvo. Tenías tres ahí, tío. Pobre tico, papá. Qué barbaridad. Estás pensando en irse a Japón ya, tío. Que va a China, pero ya. Pero cuando termine. A vender vino a China, como tiene que ser. ¿Qué tal, Mary Gamer? Saludos. Mary Gamer, porque ya no viene Mary a jugar con Gamer nosotros. 89. ¿Le hemos hecho algo o qué a Mary Gamer? Pues no lo sé, la verdad. Porque ya no viene por aquí, no juega, no sé si le sentaba algo mal, alguien que ha dicho algo o algo, no sé. Como portero era lo mejorcito que había, ¿eh? Yo me pones a portero mío ahí y me meten goles a la patada. Vamos. Burgui, eso es. Se te cae el moquillo. Macarrón. Vamos ahí, Iniesta. Vamos, Iniesta. Bueno, ¿qué haces? Mira. Vaya, tío. ¿No?
Mira, completa que no saque Chita, cógete uno. ¿Qué hace ahí mirando? Estoy imposible. Yo estoy con aquel, ¿eh? Ese no sale de ahí. Vamos, Iniesta. Vamos, Iniesta. Vámonos. Pero no quitarola. ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué no la quita? Era para Iniesta. Era para Iniesta. Claro. No es que yo iba bien. Ay, Jesus Christ. Pelotazo en largo hacia adelante. Trata de colar entre la defensa. Carrizo. Ahí tenés. ¡Qué bien se sacó el disparo! Venga, nosotros regalando oportunidades y ellos cada vez que llegan gol. Abren ya un hueco importante. Es imposible colocarla mejor. Ay, señor. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno, entonces que el 25 de... ¿Cuándo dejé yo el audio? ¿El 25 o el 26 de diciembre? ¿Que dije que iba a ganar cuánto dinero en YouTube? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy, qué bien era esa! ¡Ah, por el alto ese de los huevos, tío! Buena, yo, buena. ¡Roba, roba! Es que ese tío mide como 2 metros tranquilamente, ¿eh? Mira, tío. Ah, entraba bien en segunda línea ahí. Bueno, chicos. Buenas, Diego, y a los del chat. Bueno, chavales, pues vamos a dejarlo por aquí. Voy a dejar que despidáis Rainer, Burgi y Diego y ya finalizo yo. Bueno, buenas noches a todos. Ya nos vemos en el... Madre mía, Iniesta, señor Zico. Hay China que se ha ido. Venga, Burgi, nos vemos mañana. Venga. A las 9. Bueno, Burgi, chao. Yo, Tuco, Raile. A las 9, Burgi. No. Vale, tira a dormir. Que no. Ay, con tipaillo. Elena. Hoy no estoy constipado. Venga. Bueno, chavales, pues... Ay, bueno, que se despida Raile y Diego y ya me despido yo el último. No, yo pues nada, pues... Yo al final pude venir, no... Me preguntaron en el directo esta mañana que si iba a estar y... Pensaba que no, pero al final, mira, pues me cuadró y... Bueno, mereció la pena, nos llevamos una risa. Y nada, pues hasta el próximo directo, que nos juntemos todos. Bueno, pues yo mandaros también un saludo a todos, a los que nos vean feliz año, que va a ser enseguida, y para los que jugáis a ver, deciros que os paséis hoy por MyClub, que ya son las 1:00, ya la han puesto, yo ya he recogido las 600 monedas de MyClub, por si a alguien le interesa. Agüita, no está bien. 600 ya. Agüita. 600 monedas, 600. De las que son 6 pavos, ¿eh? El equivalente a 6 euros, así que pasaros que eso solo es hoy, no se os olvide. Pues mira, yo voy a coger la hora. Hoy y el día 1. Hoy el día 1, ¿no? Tengo 1.100 ahora mismo. No, el día 29, claro. Mañana no dan. Y pasado sí que vuelven a dar otras 600. Sí, coger las que van a venir bien. No se olvide. Pues nada, yo ahora mismo voy a directamente a cogerlas. Ahora que lo dijiste. Sí, yo pasa también la cosa hecha. De todas maneras, mañana jugaré. Mañana seguramente por la mañana le dé bastante, pero... Yo mañana tengo la niña, a ver, si se duerme, pues igual el juego directo no haré porque no puedo con la niña aquí al lado, pero sí jugaré. Bueno, Chita, bueno, yo me despido ya, nada, que Chita que reíse. Maestro ceremonia, acabe usted. Nada, voy a coger la moneda, 40 monedas más de bonus diario. Y bueno, tenemos en la bandeja de entrada también algo, serán las 600 monedas. 60 monedas. La recogemos. Sí, señor. Y tenemos en total Rayler ya tiene... 1.050 monedas. ¿Y Rayler tiene 1.100 qué? Estoy por tirarle con... ¿Rayler se fue ya? Estoy por tirarle con alguna moneda a algo, tío. A ver. Yo también, pero no sé si esperarme a como dice Rayler a... 1.160 tengo. Yo recomiendo que las monedas las guardéis, ¿eh? Os lo recomiendo, porque la... Vendrán jugadores como tú, por ejemplo, Chita, cuando viene Messi...
Pues sí, pero bueno. En ese momento pues podrá, y si salen, yo que sé, luego leyenda o algo más adelante. Es que el representante esta semana para mí... Pues mira, no, yo tengo... Mira, yo voy a tirar... En primicia... Yo voy a tirar... Primicia... Espérate un momento. Venga, dime. No, venga, acaba, Chita, acaba. Dale. No, habla. No, nada, acaba. Habla, capullo. El capullo ha hablado. Habla. Vale, estaba diciendo que voy a tirarle una tirada a las leyendas. Empieza tu Chita. Voy a tirarle una a las leyendas. Te vemos en directo. Tú también le vas a abrir una, Diego. Voy a ver a los dos. No abrir las juntas, que os metéis por los dos. Yo por tirarle una. Vale, pues yo por tirarle una a la caja. Pero yo voy a tirarle GP. Yo no voy a tirarle moneda. Yo sí, yo le tiro una y ya está. Tírale. Venga, pagamos moneda de My Club. Venga, vamos allá. Una. Bueno, voy a ver a Chita primero. A ver. Como caiga, ¿te imaginas que tenga Messi? Monedas a la caja es lo suyo, claro, porque las monedas como que lo detecta el algoritmo del juego y tiene más posibilidades de que tengan leyendas, ¿no? Sí. Qué cabrón. No sé, leyendas está complicado. Si, ya leyendas no es, se va a Inglaterra. Mira, Inglaterra. Bola oro. ¿Sterling? Wijnaldum. Está cara de pajudo, ¿eh? Medio centro. Pues si este es dorada, supuestamente la que le sale es la mejor. Las otras también van a ser doradas o menos, ¿eh? Tírale, a ver lo que... A ver cuáles son los otros tres. Los dos plata. Proper y Smiley. La de la izquierda. Y Mister. ¿No te salió Mister y Proper? Mister Proper. Y Wijnaldum. Hostias, el Smiley ese me dice todo el mundo que está súper roto en plata, ¿eh? Me lo han recomendado un montón. Déjame que vea los números. Pero te lo enseño. ¿Dónde está? Dale y le da el triángulo. Smiley. Entonces, ¿qué me recomiendan? ¿Tirarle con los GP o tirarle con las monedas? Yo le tiraba, si tienes monedas, tira con las monedas, tío. Monedas, sea, con las monedas, ¿no? Con GP. Siempre está a tiempo de gastar. Sí, sí. Pero vamos a ver primero el roto ese. Mira, pues, de Chita, el propio ese tengo yo, tío. Diego Tuco Grande, bien jugado. ¿Alguien le da cooperativo un rato para farmear? ¿Cómo era el Smiley? Lateral izquierdo. Smiley. Sí. Pues, Satanás, igual te llevo yo un par de partidos antes de acostarme, ¿cómo es? Aquí de Canarias todavía son las 2:30. Coño, ¿cómo se le pues da? No, ¿eh? ¿Cómo se ve la información? Le das al cuadrado y después te pones detalle del jugador y le das. Vale, ahí lo tenéis. En pantalla. A ver, Todavía no, aquí hay un retardo de 30 segundos. Sí, ahí a mí también un poco me salía uno, estaba saliendo. Y ahora le da al jugador y le da el L1 y todo eso para ver la estadística. Es que el LR1. Se ha ido de olla esto. Vale, ahí va, Chita. Ya lo veremos cuando nieve. A ver, estoy ahí, encima del jugador. Menudo jugador, detalle del jugador. Ay, señor. Vale. ¿Ahora qué? Vamos a ver la apertura de Diego. Venga, va. Espérate, que Chita está ahí trasteando. A ver, le das y ahora le das a... Vale, ¿qué es lo que queréis ver? Tiene pase cruzado, saque de banda largo, marcaje, interceptador, espíritu de lucha y misil con el balón. Irregularidad, no sé, no está mal, ¿eh? No está mal el lateral izquierdo. Es que tengo yo, no me convence. Tengo Baba, que es muy rápido, son parecidos. Pero no sé. Coño, tiene. Vale. Bueno, pues nada, voy a darle yo a la moneica. Dice, con la suerte que tengo. Mr. Mandrake dice que viene bien ese jugador. Y yo, hombre, tú porque no juegas. Yo lo tengo y viene bien. Dice, claro. Dice Satanás que acaba de tirar y Adriano. Joder, porque es suerte, macho. Joder, macho. Pues ya está, ya pues... lo tiras, Diego, te lo ha quitado. Si le llega a tirar 2000, no te estuviera cayendo, ya te lo han quitado. Sí, ya me lo quitaron. Es que ya no sé ni para qué tiro. Bueno, pues este es mi equipo, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, este es mi equipo top. Ahora que lo estáis viendo en pantalla. Sí. Ese es mi lateral izquierdo, Rayler. Porque... Darbert Rayler. Te dije Dalbert. Con la suerte que tengo. Me sale leyenda Iván Campos, ¿sabes? Sí. Te va a salir cambiazo.
Pues mira, voy a darle. Dale a GP. Es lo que te toca, pero no lo cantes por micrófono, porque si no me sale antes de que yo lo vea. No voy a cantar nada. Yo directamente te voy a decir que no es una leyenda. Te lo digo ya. Qué leyendas, olvídate, tío. Nada. Encima creo que es un puto portero, tío. Un hasta lloro. Eso. Nacho, digo, pero te estoy diciendo no me lo cantes, cabrón. Cago en 10, tío. Vale, pues ya está, hijo, ya no te lo veo. Bueno, chavales, pues yo me despido, que mañana juego temprano, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Que paséis buen fin de semana. Y nada, estar atentos en el canal si hacemos algo random en fin de semana. Activen la campanita. Nos vemos, chao. Bueno. Y después me salen dos platicas aquí. Ah, bueno, que tú no lo has visto todavía. No, ya no te metes, ya no lo voy a ver. Ah, ya no lo vas a ver, ya te mosqueaste y ya tal, pues nada. Puedes poner los pelos, pero si no me lo cante, me has quitado todo el...